Bon dia a tothom des de Barcelona. Buenos días a todos desde Barcelona y bienvenidos a la Jornada Concordia. Aunque nos hubiera encantado realizarla de forma presencial, por razones obvias, este año es virtual y aún así creemos que el programa de la jornada será de mucho interés y esperamos poder satisfacer vuestras dudas y cuestiones. Solo recordar que para asegurar un buen funcionamiento sin interferencias, os recordamos que debéis mantener los micros y el vídeo apagado en todo momento. Y si tenéis alguna pregunta, la podéis formular a través del chat. Después de cada ponencia, se dará respuesta a las cuestiones y si el tiempo apremia, se resolverán a título personal por correo electrónico. Sin más dilación, damos paso a la primera ponencia que realizará el doctor Querol, que nos hablará del presente y sobre todo el futuro y de las nuevas aplicaciones de la sangre de cordón. Pues muy buenos días a todos y gracias Elisenda por preparar esta nueva jornada anual del programa Concordia. El programa Concordia reúne a programas de donación de 6 comunidades autónomas y de Andorra. Tiene ya una vigencia de muchos años. Después de 25 años, hemos llegado a un punto donde el uso de la sangre de cordón, la donación y la aplicación terapéutica de estos productos, podríamos decir que ha llegado a una mayoría de edad. En la jornada de hoy, o en mi primera presentación, voy a hablarles fundamentalmente de la vigencia de la donación de sangre de cordón en un banco público y de las nuevas aplicaciones que se están desarrollando en beneficio de muchos más pacientes que en estos momentos no tienen mejores alternativas terapéuticas que el uso de la sangre de cordón y sus componentes. Siguiente diapositiva. ¿Qué aplicaciones tiene la sangre de cordón umbilical, ¿no? Vemos la sangre de cordón, y aquí a la derecha tienen una simulación de una bolsa, como, digamos, una donación que en toda su plenitud puede utilizarse para diferentes aplicaciones terapéuticas. Algunas ya muy consolidadas, como los trasplantes, y otras en desarrollo, pero que ya están llegando a pacientes, como veremos a lo largo de la jornada. Por tanto, cuando recogemos la sangre de cordón, después del parto, sin interferencias con él, como hemos hecho durante más de 25 años y con un perfil de seguridad absoluto, se ha hecho en el mundo, hay más de 1 millón de donaciones que se han realizado para bancos de cordón, podemos separar los componentes terapéuticos que vamos a hablar hoy en tres. Los propios componentes de la sangre, que tienen un interés de transfusional y de medicina regenerativa, porque luego veremos a lo largo del día cómo los glóbulos rojos, incluso de bolsas con muy poco contenido, pueden beneficiar a pacientes, como el plasma y las plaquetas pueden ser utilizados para tratar enfermedades que requieren regeneración. Los leucocitos, que digamos quedan, como ven en la diapositiva a la derecha, después de centrifugar en la mitad de una bolsa, que le llamamos buffy coat, o concentrado de glóbulos blancos, contienen células madre de la sangre, que son utilizadas para trasplante, linfocitos,
que son, digamos, material de partida para procedimientos de inmunoterapia, igual que los monocitos que pueden ser utilizados para vacunación contra tumores y otras formas de inmunoterapia. Y finalmente, también, digamos, del fragmento de cordón que se obtiene, podemos derivar células madre normales que tienen propiedades de medicina regenerativa e inmunoterapia. Perdonar, por favor, si escuchas esto. Hay alguien que tiene el micro abierto, por favor, que cierren el micro, si no, no procederé más. Bien, ¿puedes pasar, Elisenda, a la siguiente diapositiva? Por tanto, estamos construyendo, digamos, la nueva generación de bancos de cordón. Los bancos de cordón 2.0, yendo a algún micrófono abierto, por favor, apagarlo porque es un beneficio de todos. Estos bancos de cordón, digamos, de nueva generación. Disculpa, Sergi, no se oye. Un momento, por favor. ¿Ahora? Sí, perfecto. Decía que estamos construyendo esta nueva generación de bancos sobre la experiencia de 25 años realizando o colectando en programas de donación. Aquí en esta gráfica, en el cuadrado verde de su izquierda, y generando inventarios de productos de alta calidad que son válidos para trasplante. Esta flecha une los programas de donación, las maternidades, las donantes, con el banco de sangre, con los bancos de sangre de las comunidades autónomas, con los hospitales como el Hospital de Andorra Virgen de Meritxell, que nos ayuda a construir este inventario y que ya ha producido más de 2.000 trasplantes. Pero este Banco del Futuro lo que proyecta es el uso dentro de esta cadena, desde la colección al banco y del banco al paciente, la utilización de todas las unidades recogidas a diferentes puntos, ¿no? En fresco, como banco de investigación, algunas de las unidades son transferidas al biobanco. En fresco, utilizando la sangre que no llega al número de células que necesitamos para el trasplante, para generar componentes de la sangre, fundamentalmente glóbulos rojos y plasma y plaquetas, y de los inventarios que ya están congelados, derivamos a tres posibles, digamos, aplicaciones. Por un lado, la mejora del trasplante. Por otro, la cesión a proyectos de investigación aprobados por los comités de ética que permitan mejorar el trasplante y sus aplicaciones. Y finalmente, para que sean material de partida para la generación de medicamentos de terapia celular. Y en este sentido, las células T, las células NK, las células mononucleadas, las células mesenquimales de gelatina de Wharton y la derivación, como tenemos un proyecto en España que se llama Proyecto Hispania para generar células madre pluripotentes inducidas, serían ejemplos de utilización de este inventario de cordón, de este registro, de estos cordones que tenemos en los tanques de nitrógeno, como decía, 20.000 unidades tipadas y de alta calidad
para poder construir este nuevo banco del futuro. Siguiente. Por eso vamos a proponer y se está prácticamente iniciando este nuevo algoritmo de recepción y procesamiento donde se aprovechan al máximo todas las donaciones. Unidades que tienen menos de 44 horas desde la colecta a la recepción y pesan más de 85 gramos, van a ir a un recuento celular y se van a destinar a estas, aplicaciones que les he comentado anteriormente. A trasplante, si tienen un número de células determinado, a la generación de multicomponentes, de células rojas, de plaquetas y plasma, a la generación de productos para la terapia avanzada y el residual para estudios de investigación. Y prácticamente lo que pretendemos decir es que es plenamente vigente la donación de cordón. Tenemos mucha experiencia en hacerlo en las maternidades con alta seguridad y eficacia y que desde el banco estamos comprometidos al uso de todas estas donaciones para que la voluntad de la madre de donar, de ayudar a pacientes necesitados sea posible en su plenitud. Siguiente. Por tanto, y para acabar, decir que la donación de cordón obviamente es una decisión importante para los futuros padres y debe ser muy informada. La donación respeta una atención adecuada del parto y no interfiere con estándares actuales, incluido el clampaje tardío. Es un acto altruista donde padres y profesionales sanitarios en las maternidades están colaborando. La información, como decía, es muy importante para la toma de una decisión correcta y este acto va a ayudar a muchos enfermos que tienen necesidades y que no están plenamente cubiertas con los tratamientos actuales. Siguiente. Muchas gracias y paso la palabra a Elisenda. Muchas gracias, Sergi. Recordar, por favor, a todos los asistentes que deben cerrar los micrófonos por respeto a los ponentes, porque si no se producen muchas interferencias y se rompe un poco el flujo de la presentación. Gracias por la aportación, doctor Querol. Vamos a seguir con una presentación que voy a realizar yo misma para explicar un poco el programa Concordia a lo largo de estos 25 años. Muy bien. Bien, pues como hemos dicho, el objetivo de esta presentación es explicar cómo han estado estos 25 últimos años dando vida desde el programa de donación de sangre de cordón umbilical y haciendo especial hincapié en las donantes y en los profesionales que al fin y al cabo son los protagonistas. En primer lugar, ponernos en situación sobre la historia del Banco de Cordón. En Cataluña no fue hasta el 2001 que se consolidó el Banco de Cordón, resultado de la fusión de los dos bancos que había en Barcelona. Uno de ellos era el IRO, y que realizó el primer trasplante en 1995, y el otro localizado en el CTBT del Hospital de la Vall d'Hebron. Posteriormente aparecieron otros bancos de cordón, en 2004 en Baleares, 2005 en Navarra, 2006 Aragón, y no fue hasta 2007 que se creó el programa Concordia con el objetivo de agrupar los programas de donación de sangre de cordón en un único banco. Dentro del programa Concordia y a lo largo de los siguientes años se fueron añadiendo otros territorios, el último de ellos fue Andorra en 2012. Por lo tanto, el programa Concordia es un programa interterritorial que agrupa 6 comunidades autónomas y Andorra y tiene como finalidad optimizar recursos y mejorar la eficiencia agrupando todas las donaciones que se hacen en estos territorios y enviándolas al BST, donde se analizan, se realizan controles de calidad, se criopreservan, se almacenan y se distribuyen según necesidad.
Datos importantes a destacar, pues son las casi 120.000 donaciones realizadas, de las cuales 19.922 han sido unidades introducidas en el registro RITMO, y de todas ellas un 10%, es decir, 1.972, se han podido trasplantar. Y no es poco todo esto si tenemos en cuenta que en el mundo hay más de 700.000 unidades públicas. Si analizamos cómo han sido las donantes a lo largo de todos estos años, podemos ver que han tenido una edad media de 32 años, con partos a término a semana 39 y un peso medio sobre los 3,3 kilos. Pero de la recopilación de todos los datos, no únicamente hemos podido observar las características generales de la donante, sino que también hemos podido concluir que gracias a que el programa incluye múltiples territorios, esto ha permitido generar un gran beneficio social, es decir, fomentar la solidaridad y el altruismo de las gestantes. Y por el hecho de estar representado en un territorio tan amplio de la población, ha permitido incluir donantes con HLAs de diferentes orígenes. Después de estos 25 años, la finalidad principal del Banco de Cordón es una mejora de la eficiencia y un mayor beneficio para la sociedad. Si nos fijamos en la gráfica de distribución que tenemos a la izquierda, desde el 2015, que es cuando se aplicaron los criterios de calidad más altos, la actividad ha ido disminuyendo progresivamente. Y el objetivo actual principal es el de intentar, manteniendo esta actividad, conseguir una mayor calidad, que aquí señalamos en naranja y que corresponde a las unidades criopreservadas, y también podemos ver que progresivamente aumentar el uso de los hemocomponentes, que desde el 2016 ha ido aumentando exponencialmente. Como vemos en las gráficas inferiores, la producción de colirios y de PRPs no solo responde a la posibilidad de generar productos, sino a la alta demanda de terapias solicitadas para los pacientes. Y del total de donaciones acumulado por territorio, lo realmente importante es la media de donaciones por cada 10.000 habitantes y año, que permite darnos cuenta que el éxito de los programas varía significativamente. En este diagrama hay que destacar el programa andorrano, que con una población de 70.000 habitantes y con una única maternidad, tiene una incidencia de 288 donaciones al año respecto a otros territorios con más población, más maternidades, pero con menor eficiencia. Mayoritariamente y por características de la muestra, un 79% no cumplen la calidad necesaria para ser trasplantadas y acaban dirigidas a otras aplicaciones o al biobanco para destinarlas a investigación si son solicitadas. Del resto, el 21%, es decir, después de estos 25 años, en este caso 24.416 unidades, se han criopreservado a menos 196 grados centígrados en nitrógeno líquido y se encuentran en los bioarchivos del BST. De todas las que se han criopreservado, algunas no acabarán en el registro RITMO debido a los resultados de los controles microbiológicos, alteraciones en la calidad o otras problemáticas. Hemos podido clasificar el 73% de las unidades que tenemos congeladas y distribuirlas según origen geográfico. Y tal y como se esperaba, se puede observar que la gran mayoría son de la Comunidad Europea. El resto de unidades tienen bajos porcentajes y, por tanto, pertenecen a etnias menos representadas. Es por esto que desde el programa Concordia hacemos hincapié en hacer extensivo el programa de donación a poblaciones menos representadas, pero que también pueden necesitar de algún producto en caso de un problema hematológico o de un trasplante. El análisis de todas las muestras congeladas nos ha permitido clasificarlas según calidad celular en 4 tipos, según si son de calidad alta, con más de 1.500 millones de células nucleadas iniciales, hasta las de calidad 4, que son de menos de 900 millones.
Cuando nos fijamos en las unidades que han salido de ritmo para ser trasplantadas, vemos que el 76% de las unidades trasplantadas corresponden a las unidades de alta calidad. Es por esto que el programa de donación hace especial hincapié en la calidad de las unidades obtenidas, con el objetivo de conseguir sustituir a las que están saliendo para trasplante e intentar sustituir también las de menor calidad que se encuentran actualmente en el registro. La imagen que mejor refleja todo lo que se ha conseguido a lo largo de estos 25 años, la que plasma de forma gráfica el alcance de la terapia a muchos y lejanos países, sin duda es la que os mostramos, con un mapa del mundo donde hay muchos países representados, entre los cuales España como país más trasplantador, hasta países mucho más pequeñitos que a lo largo de estos años pues solo han requerido de una unidad para trasplantar. Pero el objetivo es reflejar que es un programa que es extenso, que está definido para ayudar a las personas y sin duda estos 25 años lo ha conseguido. Y ya para concluir y para hacer una conclusión rápida, el programa ha conseguido mejorar, ampliar, optimizar los programas de donación en varios territorios, llegando a casi 120.000 donaciones, consiguiendo llenar el registro de donantes, permitiendo también el trasplante del 10% de las unidades congeladas y desde 2016 ha proporcionado también tratamiento con hemocomponentes de la sangre de cordón a 720 pacientes. Y nos encanta que estéis aquí para poderos explicar que todo es gracias a los miles de profesionales que trabajáis en el programa Concordia, asegurando productos de calidad para todos los pacientes que lo necesitan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos han comentado a través del chat que quizás algunos de vosotros no habéis podido ver la presentación correctamente. Espero que el resto sí. Desde aquí nosotros lo veíamos perfectamente. Respecto a la presentación, hemos visto en la última diapositiva la importancia de los trasplantes. Ahora vamos a seguir con la siguiente charla, la del doctor Querol, que nos va a exponer la experiencia y las actualizaciones respecto al uso del trasplante a día de hoy. Sí, muchas gracias, Elisenda, por tu amable introducción. Y efectivamente, un poco siguiendo el hilo de lo que le hemos expuesto, iniciando un poco con una visión de ese banco de cordón 2.0 y la experiencia del programa Concordia, que creo y quiero resaltar, ¿no?, que ha sido excepcional, porque es uno de los programas que ha podido ser más útil para los pacientes. Es un programa de trasplante que con 2.000 unidades utilizadas para trasplantes es el primero en Europa en actividad y uno de los más importantes en el mundo. Por tanto, en este sentido debemos congratularnos por ser un programa de referencia en donación de sangre de cordón, todo en un ambiente público y que debemos mantener en el futuro. Mi presentación, no vais a ver bastantes gráficas, no quiero aburriros con ella, ¿no? Pero la pregunta, ¿qué indicaciones, cómo está actualizado, qué experiencia? La voy a centrar en publicaciones científicas del año 2020, es decir, actuales, que nos ponen en proyección el futuro muy interesante, muy importante, y su, digamos, perfeccionamiento para mejorar. Como la calidad de vida de los pacientes. Siguiente diapositiva, por favor. Hablaremos de
de pediatría, en pediatría el papel del trasplante de cordón en la leucemia aguda, en enfermedades no malignas de pediatría, resultados en adultos, que ya en algunos hospitales veremos que ha llegado hasta la excelencia, con altas tasas de supervivencia. La situación en España, que ya anticipo que debe mejorar la tecnología o la técnica del trasplante, y la nueva generación de trasplantes de sangre de cordón, donde se quieren explotar uno de los efectos más importantes que tiene esta modalidad de trasplante, como es el efecto antitumoral, y cómo se puede perfeccionar a través de la biotecnología sus resultados. Siguiente. Fijaros, esta diapositiva, que es unas curvas de supervivencia, a la izquierda comparan en azul el trasplante en niños con leucemia mieloide aguda en 9 instituciones de diferentes partes del mundo, pero que son pioneras con mucha experiencia en trasplante, cómo compara con otras modalidades de trasplante. En rojo vemos el trasplante de un hermano idéntico, que sigue siendo la fuente ideal de células y que lleva más supervivencia muchos años después, ¿no? Aquí vemos más de 5 años de seguimiento por encima del 75%. La sangre de cordón es equiparable a la de donantes adultos no emparentados idénticos y prácticamente están como 5-8% de puntos poco inferiores de supervivencia. Y claramente en niños mejor que el uso del doble cordón, que es la forma en que se recomienda su uso en adultos. Pero en la derecha, lo que es más importante, obviamente, lo que vemos es que cuando miramos los niños trasplantados por leucemia mieloide aguda y que siguen, y que han, digamos, siguen vivos más de 5 años después, vemos que la sangre de cordón es la que les permite vivir sin leucemia, pero también sin enfermedad injerto contra huésped, que viene a ser como una complicación del trasplante, es una autoinmunidad que genera una disminución en la calidad de vida. Si comparamos estas dos gráficas, lo que nos muestran es que niños en hospitales con muchísima experiencia en trasplante, la sangre de cordón constituye una alternativa que si la analizamos con los parámetros de supervivencia y calidad de vida, produce la mejor, digamos, tipos de supervivencia posible. Siguiente. También en el año 2020, en la Universidad de Pittsburgh, nos ha mostrado su estrategia de trasplante de cordón en enfermos pediátricos con enfermedades no malignas, por ejemplo, la talasemia, las inmunodeficiencias de los niños, y que con cordón ha llegado a conseguir, tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de eventos, es decir, sin recaídas, una altísima tasa de supervivencia. Y en estos tipos de patologías, quiere decir de curación. Es una forma de trasplante que utiliza un refuerzo inmunológico después de la infusión, es decir, que después del implante del cordón se separa una pequeña cantidad del producto descongelado para hacer infusiones de linfocitos más allá del trasplante y que mejoran la inmunoreconstitución. Estos resultados nos hablan del alto grado de eficacia de la donación de cordón en los trasplantes pediátricos con niños que no padecen de trastornos malignos, como la leucemia, ¿no? Siguiente. ¿Qué pasa en adultos? En adultos tenemos
estos resultados también del año 2020, donde se muestran la comparación del trasplante de sangre de cordón con el trasplante de un donante familiar compatible. Y se ve tanto en supervivencia como que es similar, pero otra vez en supervivencia asociada con calidad de vida, es decir, sin enfermedad injerto contra huésped, el cordón es superior. Y la otro dato interesante es que la gráfica de la inferior izquierda, la probabilidad de recaídas, tiene una tendencia a ser menor si el cordón ha sido la fuente original de trasplante. Por tanto, una nueva evidencia de modalidades de trasplante, es decir, hay hospitales que han encontrado la manera de trasplantar el cordón que nos da tasas de supervivencia iguales con calidad de vida mejor que otras fuentes de trasplante como las de origen adulto. Siguiente. Aquí tienen otro ejemplo. Este es de la Universidad del Fred Hutchinson en Seattle, donde han mostrado, después de 130 trasplantes, cómo tienen en adultos una tasa muy elevada de supervivencia con otro nuevo tipo de acondicionamiento que utiliza triosulfán en vez de busulfán o otras modalidades, y que consiguen superar el 50% la tasa, ampliamente la tasa de supervivencia sin enfermedad después del trasplante, en poblaciones que son más frágiles que, digamos, las poblaciones infantiles a la hora de tolerar el trasplante. Siguiente. Quizá el estudio que ha conseguido resultados más espectaculares y que ha sido publicado también hace unos pocos meses es el estudio del Memorial Sloan Kettering Center en Nueva York, donde ha mostrado a los 3 años en enfermos adultos a los cuales se ha infundido 2 cordones semicompatibles a los pacientes, tasas de supervivencia sin enfermedad en leucemias agudas de mal pronóstico cercanas al 88%. Esto quiere decir que la combinación que el cordón proporciona, que es fuerza de injerto y fuerza de lucha contra la leucemia, en protocolos clínicos avanzados consigue una de las tasas más elevadas de supervivencia sin enfermedad. Aquí lo que podéis ver en rojo es los enfermos que fueron al trasplante con enfermedad y en azul los que fueron al trasplante sin enfermedad visible, y vemos que hay muy poca diferencia entre ellos, sugiriendo que la sangre de cordón tiene un efecto per se antileucemia. Siguiente. En España, este año se publicó un randomizado que comparaba los haploidénticos, que es una modalidad de trasplante familiar HLA semicompatible con los cordones. Y en nuestra experiencia, el trasplante de cordón, con la modalidad de trasplante que hacemos, no tiene estas cifras tan elevadas de supervivencia, aunque no es significativamente, digamos, peor que el uso del haploidéntico. Lo que nos dice esta gráfica es que efectivamente los pacientes pueden acceder al trasplante tanto con sangre de cordón como con familiares no idénticos si no tienen hermanos HLA idénticos, y esto es una buena noticia porque nos acerca prácticamente a que todos los pacientes puedan tener un donante, pero también nos habla de que tenemos margen de mejora en los protocolos y hay que hacer más investigación clínica en la mejora de los resultados. Siguiente. De hecho, el grupo de pediatría del grupo español de trasplante, para anticiparse a estos
a estas mejoras y ha propuesto un nuevo protocolo en una guía de recomendación adoptada el 31 de mayo del 2020, donde se adoptan unas fórmulas de trasplante que mejoran la inmunoreconstitución de la sangre de cordón. Y esto simplemente se lo expongo como un esquema para que vean que efectivamente continuamos 25 años después desarrollando y mejorando los resultados como no puede ser de otra manera en medicina, con el objetivo de que no solamente cada vez más enfermos puedan acceder a las terapias, sino que su resultado sea mejor. Siguiente. Y para acabar, ¿cuál es un poco el futuro investigacional de este tipo de trasplante? En el año 2016, el grupo de Seattle publicó en el New England Journal of Medicine la primera evidencia de que el trasplante de sangre de cordón en pacientes con enfermedad mínima residual positiva, es decir, que después de la quimioterapia de intensificación y de inducción, la leucemia todavía no había remitido y era visible, vieron que que sus pacientes que fueron a trasplante con sangre de cordón eran los que tenían mejor supervivencia y que era debido a que tenían menos recaída. Y esto ha abierto una vía notable de investigación para ver dónde está un poco esa pócima mágica, ¿no?, que tiene el cordón para que recaigan menos los pacientes con leucemia. Siguiente. El doctor, un grupo de Milán, en el Hospital San Raffaele, nos ha mostrado alguna explicación. Una de ellas es el hecho de que uno de los mecanismos de la leucemia es que las células leucémicas, para evitar ser destruidas, mutan e intentan no expresar antígenos HLA. Si se pierde el HLA por el haplotipo, los trasplantes haploidénticos recaen, pero la sangre de cordón, al no ser totalmente familiar, el mismatch proviene de diferentes cromosomas y no son susceptibles las células leucémicas a sobrevivir por estos mecanismos de evasión tumoral que tienen las leucemias. Siguiente. Hay otro estudio interesante, no pretendo que vean esta gráfica, pero es para ver cómo evoluciona la investigación clínica, con observaciones muchas veces. Esta es una observación de un grupo de pediatría de Manchester, en Inglaterra, que realizó 5 trasplantes de cordón a niños entre 7 meses y 7 años de edad, 5 enfermos, que fueron al trasplante con leucemia activa. Fijaros en la tercera línea que el primer enfermo tenía 65% de blastos, es decir, de células leucémicas circulando, el paciente 2, 90%. Cuando hicieron el trasplante, coincidió el trasplante de cordón que recibían transfusiones de granulocitos. Ven en la penúltima fila el número de días que a la vez que el trasplante recibían transfusiones de granulocitos de donantes de sangre, de una mezcla de 10 donantes de sangre que les dieron granulocitos para tratar una infección. Siguiente. ¿Qué pasó? Pasó que 120 horas después, en estos pacientes, de repente empezó a subir los linfocitos T de una forma espectacular. Aquí lo ven cómo pasan en logaritmo, en hora 120 a hora 168, que multiplican por prácticamente 1000 o más el número de leucocitos, provocó una reconstitución del sistema inmunitario muy vigorosa. Siguiente. Y lo que fue más importante en esta observación, siguiente diapositiva, por favor, es que la leucemia a las pocas semanas desapareció. Esta gráfica es a la izquierda el marcador de la leucemia y se ve cómo va disminuyendo en forma logarítmica, y estos 4 de estos niños están sin enfermedad 3 años después. Es decir, un efecto muy parecido a los CAR-T, pero en leucemia mieloide aguda. Ha abierto una vía de investigación en la que vamos a participar, que es la cotransfusión
de sangre de cordón con granulocitos de donantes de sangre para mejorar la inmunoterapia contra leucemias muy resistentes. Siguiente. Y finalmente, la nueva generación de trasplantes con mucha tecnología, y esta es una compañía que está haciendo expansión de cordón con este esquema, es decir, a la izquierda tienen la foto de lo que es una unidad de cordón congelada en dos fracciones, una del 80 y otra del 20%. Se pueden separar estas fracciones. En una de ellas se puede expandir y generar células CD34 positivas, infundir con las células T para que se pueda haber una buena reconstitución. Siguiente. Se han publicado los primeros resultados en la revista Lancet hace escasamente un año y se ha visto que esta modalidad consigue recuperar los granulocitos, es decir, acelerar el trasplante a menos de 10 días. Es decir, en menos de 10 días los pacientes ya tienen células que combaten las infecciones como los granulocitos en sangre circulante y han conseguido tasas de supervivencia extremadamente buenas en enfermos con probabilidad de supervivencia muy baja. Siguiente. Es decir, la presentación lo que pretende concluir es que el trasplante de sangre de cordón está basado en la evidencia científica, que se han hecho más de 50.000 trasplantes en el mundo, con lo cual su seguridad y eficacia es bien conocida, pero continúa necesitando una mejora, una investigación, una mejora de la manera de hacer ese trasplante para conseguir resultados como lo que estamos viendo, de tasas de supervivencia que pueden llegar hasta el 88% en series ya largas de seguimiento de pacientes, que por tanto es una fuente alternativa en ausencia de donantes familiares y que tiene unos efectos únicos muy específicos. Una baja probabilidad de recaída, una baja incidencia de la enfermedad injerto contra huésped, que es un rechazo al enfermo por parte de la donación, y que finalmente esto, en términos de supervivencia y calidad de vida, le da unas ventajas que se tendrán que considerar correctamente en el futuro de las terapias asistenciales para estos tipos de enfermos. Siguiente. Creo que esto era un poco para poner en contexto lo que les venía diciendo al principio, es decir, cuál es el estado actual con publicaciones de menos de un año, muy maduras ya de grupos que están investigando en punta la mejora continua de esta modalidad de trasplante. Muchas gracias, doctor Querol, por hacer fácil un tema tan complejo. Creemos seriamente que el cordón tiene un gran futuro y nos gustaría mostraros un caso real como ejemplo del gran beneficio que podemos aportar con nuestra donación en el momento del parto. Fas una signatura, dones el cordó i, clar, què es fa, no, amb aquest cordó? Clar, la gent sí que el procés aquest potser s'hauria de donar a conèixer per saber una miqueta, no? Què es fa amb el cordó? Com saben que és exactament igual que el teu fill, no? O com el busquen? El Jan tenia 5 anys quan li van diagnosticar una pneumonia i a través d'aquella pneumonia van veure amb una analítica que tenia alguna cosa alterat. Llavors li van fer una punció medular i van veure que tenia leucèmia mieloide. I el 2017 van fer un trasplantament de cordó umbilical que era superigual amb ell. Fa 3 anys i 4 o 5 mesos que li van fer el trasplant, vull dir que ja sembla que la cosa evoluciona prou bé, i més venint d'on venim, que amb dues recaigudes pues, vas amb una miqueta amb peus de plom, no? Al final és una qüestió de que tenen que haver-hi unes coincidències, no?, perquè tot vagi bé. Quan més dones hi hagin, més probabilitats hi ha que la gent que li passi tingui una cura.
No ho penses mai, perquè sempre és el cosí del cosí del veí. No, és una miqueta d'empatia de... Escolta'm, t'agradaria que t'ajudessin. Pues dona'l, és que no passa res. No et fan mal, eh? És una cosa que no... Si no el dones, on va a parar? És que no costa res. Jo el donaria al meu fill i a salvar la vida. I a nosaltres també. Jo estic agraït 100%. És que no, no hi ha una altra. És que, vamos, és agraïment total. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir. Es un vídeo realmente emotivo que le da sentido a todo el programa de donación y por eso hemos querido compartirlo con vosotros. En la siguiente ponencia os voy a presentar a Dinara Samarkanova y Sara Martín. Dinara os presentará, ha estado trabajando conjuntamente con la doctora Martín para las nuevas aplicaciones de la sangre de cordón en oftalmología. Dinara, cuando quieras. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Soy doctora Dinara Samarkanova, responsable de área de fraccionamiento de multicomponentes de sangre de cordón. Se utilizan las unidades frescas que llegan al banco, que no son aptos para criopreservación para células hematopoéticas. Y estas unidades nosotros aprovechamos. Una de las aplicaciones más estrella, digamos, es colirio de cordón y se encontró su aplicabilidad clínica en área oftalmológica, que además utilizamos para uso cutáneo o transfusión, que más adelante les presentará el doctor Miquel Alsina. Un poquito de colirio. Colirio se basa a partir, se genera a partir de cordones frescos, se genera un lisado de plaquetas y distribuye en viales monodosis. Este proyecto hemos empezado a partir de 2014 y el ensayo clínico en colirio de lisado de plaquetas empezamos el año 2016 y desde entonces empezamos con Valdebrón, se han añadido Hospital San Pau y otros más de 10 centros por toda Cataluña y Hospital La Paz de Madrid, que son usuarios bastante frecuentes de uso compasivo de sangre de cordón de colirio. Uno de los usuarios más frecuentes es Hospital de Valdebrón, Servicio de Oftalmología. Y permítanme sin más presentar a la doctora Sara Martín, que podría compartir con su experiencia en uso de colirio en sus pacientes. Gracias. Eli, por favor. Muy buenos días. Soy la doctora Sara Martín Nalda del Hospital Valdebrón. Y en primer lugar quería agradecer la invitación a participar en esta jornada virtual del programa Concordia. Y yo os voy a comentar brevemente nuestra experiencia en el tratamiento de patología de la superficie ocular con el colirio de plasma de cordón. En primer lugar, quería agradecer a Dinara su valiosa ayuda en este proyecto y todas las facilidades que siempre nos da a la hora de solicitar los tratamientos y también al servicio de farmacia del Hospital Valdebrón, en concreto a Emilio Iniesta, porque gracias a ellos tenemos una comunicación muy rápida con la Agencia Española del Medicamento y para que nos den su autorización para poder utilizar el tratamiento con colirio de cordón. ¿En qué situación nos encontramos? Pues en el hospital fundamentalmente lo que tenemos son pacientes que presentan grandes alteraciones en la epitelización de la superficie ocular y también problemas inflamatorios, lo que conlleva una afectación en muchos casos bilateral y una pérdida de visión. Entonces son pacientes graves que necesitamos pues, buscarles una solución y un tratamiento adecuado. Y para ello pues, lo ideal es que contásemos con una sustancia, un producto que fuese un sustituto lagrimal natural, lo más natural posible y que tenga propiedades regenerativas, nutritivas y sobre todo que el principal objetivo es que los pacientes recuperen la visión. Para ello contamos con
los derivados sanguíneos, como es el sorautólogo, es un producto que llevamos utilizando en oftalmología desde hace más de 40 años con muy buenos resultados. También el plasma rico en plaquetas, el PRP, y ambos pueden ser autólogos o heterólogos. En los últimos años han surgido pues, otro tipo de colirios, como puede ser el extracto de membrana amniótica, que también tiene propiedades nutritivas y regenerativas en la superficie ocular. Y actualmente pues, contamos también con el cordón umbilical, con el colirio de cordón umbilical, que realmente pues, es un producto excelente que nos está ayudando para tratar a todos estos pacientes. ¿Y por qué usamos derivados sanguíneos en oftalmología? Bueno, porque es un producto que contiene numerosos factores de crecimiento, numerosas sustancias que ayudan a la epitelización, tiene un efecto antiapoptosis, ayudan a la reparación estromal, también tiene un efecto anticolagenasa y evita la metaplasia escamosa, es decir, que la superficie ocular se queratinice, no se puede queratinizar, tiene que ser una mucosa, y también tiene propiedades antimicrobianas. Además, es un producto sin conservantes y con un pH y una osmolaridad similar a la de la lágrima, con lo cual es muy bien tolerado. Pero también tiene unos inconvenientes. ¿Qué son? Por ejemplo, en pacientes que presentan enfermedades infecciosas transmisibles, VIH, hepatitis B, hepatitis C, no podemos tener este producto autólogo, aunque es un producto de su propia sangre, pero por motivos de posibles contagios pues no se puede utilizar. Pacientes que tienen muy mal estado general, que están en UCI o que tienen anemias muy graves, pues las extracciones de sangre son complicadas. En niños tampoco lo solemos utilizar. Y también hay pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, por tanto, su sangre va a tener citoquinas proinflamatorias y autoinmunidad. Entonces, esto si lo ponemos en colirio, pues el paciente se lo estará poniendo en el ojo y también pues, puede tener un efecto no del todo beneficioso. Luego también un gran inconveniente es que no hay disponibilidad inmediata con este producto. Es decir, entre que se saca la sangre al paciente y se elabora el colirio de sorautólogo, pues pueden pasar entre 2 semanas y 1 mes. También se hacen estudios microbiológicos, etcétera, y disponemos del producto al cabo de unas semanas. Y esto, en casos muy graves, pues nos es un inconveniente muy, muy importante. Por tanto, surge la necesidad de productos heterólogos seguros y que nos ayuden a tratar a estos pacientes. Entonces, el colirio de plasma de cordón umbilical es el producto estrella de los derivados sanguíneos. Ahora comentaremos sus múltiples propiedades y para nosotros es como un diamante que nos va a ayudar mucho en el tratamiento de nuestros pacientes. ¿Qué ventajas tiene? Pues que tiene sobre todo unas características biológicas únicas y presenta muchas más sustancias nutritivas, muchos más factores de crecimiento que la sangre. Además, con el colirio de cordón pues, tenemos una disponibilidad inmediata. El colirio de cordón pues, está en el banco de cordón y nos lo pueden suministrar de manera inmediata y no tenemos que esperar estas semanas que hemos comentado como esperábamos para el sorautólogo. Y además de un cordón pues, se puede extraer sangre para poder fabricar varios colirios y poder tratar varios casos a la vez. Es una alternativa en aquellos pacientes en los cuales no podemos usar el sorautólogo. Lo que hemos comentado, que están en la UCI o pacientes con enfermedades infecciosas. Además, el colirio de plasma de cordón tiene moléculas antiinflamatorias. Esto no lo tenemos en el sorautólogo y esto también lo hace muy, muy valioso. Y se ha visto superior frente al sorautólogo en cuanto a sus propiedades regenerativas. Además, algo muy llamativo es que cuando los pacientes utilizan este colirio de cordón, notan una gran mejoría sintomática. Tienen mucho menos dolor, menos molestias. Realmente es algo muy llamativo. El alivio que notan los pacientes es muy, muy importante. ¿Cuáles diríamos que son los inconvenientes? Pues que actualmente solamente lo podemos utilizar como uso compasivo, que no se disponen de muchas unidades y a veces tenemos problemas para tratar a varios pacientes o para tratar hacer tratamientos largos, porque no se disponen de muchas unidades. Hay estudios desde el año 2003 que demuestran los beneficios de este producto, su seguridad e incluso que es superior al sorautólogo. Fijaos en este estudio del año 2011 en el que se trataban pacientes que habían sufrido quemaduras oculares y se trató con plasma de cordón o con sorautólogo. Con ambos productos se lograba una epitelización y una curación de las heridas, pero a los 3 meses con el plasma de cordón lo que se vio es que la córnea era más transparente. Por tanto, la visión era mejor. Y esta es una propiedad antiinflamatoria y que
tiene capacidad para poder disminuir esta especie de cicatriz que tiene el colillo de cordón y no tiene el suero autólogo. Y también se ha visto que es muy eficaz, por ejemplo, en úlceras neurotróficas, que son úlceras muy difíciles de curar, muchas veces por tumores, y hay riesgo de perforación. Y el colillo de cordón es muy, muy útil. Llevamos varios años tratando a pacientes con colillo de cordón y tuvimos la oportunidad de participar en este estudio multicéntrico en el que evaluábamos pues, los resultados en el tratamiento de pacientes graves con alteraciones importantes de la superficie ocular. Son pacientes tratados desde el año 2015 y que presentaban una afectación muy, muy grave de la superficie ocular y siempre la solicitud era como uso compasivo. Teníamos pacientes con diferentes etiologías, úlceras de diferentes etiologías, úlceras neurotróficas, quemaduras oculares, ojo seco grave, enfermedad injerto contra huésped. Y estos pacientes o bien eran refractarios a los tratamientos convencionales, como el suero autólogo, o no tenían alternativa terapéutica porque bien estaban en UCI o eran pacientes con muy mal estado general. Este colillo de plasma de cordón, lo que la posología es una gota 4 a 6 veces al día. Se realizó un informe detallado y teníamos que justificar el por qué solicitábamos este producto como uso compasivo. Y la Agencia Española del Medicamento lo tenía que aprobar, que generalmente aprobaba todos los casos. Y en ese momento se entregaba un lote de 19 viales congelados, bien al paciente o bien pues en la planta donde estaba ingresado. Y diariamente lo que había que hacer o lo que hay que hacer es sacar uno de estos viales, se descongela a temperatura ambiente y luego tiene que ser conservado en el frigo. Y de este vial pues se obtienen las más o menos 4, 6, 8 gotas que el paciente se pone cada día. Si es necesario, pues se utilizan dos viales por día. Tenemos resultados como estos. Fijaos, este es un paciente de 75 años, ingresado en la UCI por un síndrome de Guillain-Barré. Tenía una incapacidad para el cierre palpebral y fijaos las úlceras y el aspecto de los ojos, de los dos ojos, cuando estaba en UCI. Este paciente pues, no era candidato a suero autólogo. Y después del tratamiento con colillo de cordón, este tratamiento lo mantuvimos varios meses, y también pues, antibióticos y cortisona, fijaos la epitelización importante, los ojos como se encuentran ahora mismo, el paciente ha conservado las visiones, algo disminuidas, pero por lo menos no tiene grandes dificultades, puede hacer una vida normal y el resultado es muy, muy, muy importante. Otro paciente ingresado en UCI con un síndrome de Lyell, que es como si fuese como un gran quemado. Fijaos en las membranas en los ojos, en la conjuntiva, la úlcera corneal. Tenía una afectación bilateral muy importante al mes. El resultado es espectacular y se ha conseguido una epitelización completa y sobre todo disminuir la inflamación. Otro caso de un paciente que en un accidente laboral sufrió una quemadura en ambos ojos por ácido clorhídrico. Estas son imágenes de los dos ojos con estos defectos epiteliales tan extensos. Aquí tenemos en la imagen de abajo la conjuntiva inferior blanquecina porque está quemada. A los 4 días del colillo de cordón, fijaos que la epitelización ha sido muy, muy rápida. Casi casi está todo epitelizado, el ojo mucho menos inflamado y al mes el paciente tenía unas visiones del 100% y la verdad que estaba fenomenal y sobre todo este paciente notaba un gran alivio cuando se ponía las gotas de colillo de cordón. O sea, le resultaban muy, muy agradables y notaba que no tenía dolor, así que le resultaban increíbles. Y a un último caso que es muy curioso, fijaos este paciente que vino con esta afectación bilateral. En las imágenes de la izquierda es el ojo derecho y el otro es el ojo izquierdo, unas úlceras muy importantes. Y este paciente resulta que había estado tocando unos corales que tenía en su acuario. Estos corales muchas veces liberan unas toxinas, se llama palitoxina, que son muy tóxicas para la piel, también inhaladas y a nivel ocular. Entonces este paciente se había, de manera casi imperceptible, se había tocado los ojos, pero de una manera muy, muy leve, y vino con estas úlceras tan importantes. Y gracias a los tratamientos que le pusimos y al colillo de cordón, la epitelización fue total, sobre todo que se ha conseguido disminuir
la cicatrización, y aunque presenta alteración visual, sobre todo en el ojo derecho, con esa cicatriz central, es mucho menor de la que hubiese quedado seguramente sin el colirio de cordón. Bueno, como conclusiones, comentar que el colirio de plasma de cordón es un producto eficaz, seguro, está avalado por numerosos estudios desde el año 2003. Es un tratamiento complementario al resto de derivados sanguíneos, pero se ha mostrado superior, tiene unas propiedades únicas. Permite tratar un abanico amplio de pacientes y estamos pendientes de que se pueda aprobar para un uso generalizado y que no sea solamente utilizado como uso compasivo. Muchísimas gracias y aquí os dejo mi correo electrónico por si tenéis dudas, algún comentario, pues yo os responderé encantada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Martín, Dinara Samarcanova, por estas imágenes y estos estudios tan fantásticos. Estamos a mitad de la jornada. Hasta ahora ya hemos podido ver las aplicaciones más importantes de la sangre de cordón, el trasplante sin duda, y las nuevas aplicaciones casi mágicas que nos proporcionan sus hemocomponentes. Una vez más, queremos mostraros la experiencia real de Jaime, quien tiene mucho que contarnos. Hola, soy Jaime, tengo 45 años, soy peluquero y vivo en Barcelona. Pues tuve un incendio en mi casa de una manera muy extraña porque no se sabe cómo ocurrió. Solamente recuerdo que me fui a dormir y me desperté en el hospital al día siguiente, pero habían pasado ya 3 meses. En ese accidente tuve quemaduras de segundo y tercer grado en el 70% de todo mi cuerpo, incluido el desprendimiento de retina que tuve por causa del calor que hubo. Primera vez que vi la calle me sentí como un gran famoso, porque lo único que veía eran fogonazos de luz, como si estuviesen haciéndome tantas fotos que era imposible ver nada. Y era porque, obviamente, mi córnea estaba sumamente dañada. El tratamiento de las gotas de cordón umbilical, las gotas mágicas, son las que me hicieron recuperar el campo de visión. Y empiezo a buscar por qué le dan tanta importancia a la cajita que me están dando de los viales y por qué son tan importantes. Y es cuando empiezo a investigar de dónde sale todo esto. Y resulta que veo el artículo de las células madre que había con el tema del cordón umbilical o algo así parecido. Y de esta manera estaba alucinando en colores. Prácticamente hoy en día puedo ir sin gafas de sol a la calle. Ni un segundo médico oftalmólogo, que es el que me está haciendo el seguimiento hoy en día, se queda impresionado porque son unos ojos de mírame y no me toques. Y cómo es posible que unas gotas pues hayan hecho una cura realmente espectacular sin ningún tipo de intervención. Ay, si yo me veo ahora de repente a alguien que está por la puerta y es una de las donantes, quizás lo de que mis ojos vean bien, me la llevo de fiesta a disfrutar, porque esto no le van a premiar por ahí, se lo premio yo. Bueno, espero, es un vídeo realmente impactante, cómo expone Jaime la oportunidad que ha tenido de mejorar su visión gracias a un producto como son los colirios hecho con hemocomponentes de la sangre de cordón. Pero vamos un poco más allá. ¿Cuál es el futuro del resto de los hemocomponentes? Nos queda el concentrado de Matías y hemos invitado al doctor Miquel Alsina, neonatólogo del Hospital Clínic, quien nos va a exponer la aplicación en prematuros extremos. Buenos días, Miquel. Buenos días a todos. Voy a comenzar la presentación. ¿La podéis ver en este momento, Elisenda? Sí, se ve, pero hay que maximizarla. A ver ahora. ¿Bien? Perfecto, sí. Muy bien, pues agradecer en primer lugar al DST, al programa Concordia, pues la invitación a participar en estas jornadas tan interesantes. En primer lugar, quiero poneros en mi contexto, ¿no? Que este es mi día a día, pero igual algunos de vosotros no lo tenéis tan a mano.
que es la prematuridad, ¿no? Sabemos que 1 de cada 10 niños va a nacer antes de tiempo, y este nacer antes de tiempo implica nacer antes de las 37 semanas, desde la 23, ¿no?, que sería el límite de viabilidad, hasta la semana 36, con lo que podéis ver es que el abanico es muy amplio, ¿no? Sabemos que el 20% de estos niños van a nacer antes de las 32 semanas de gestación y van a ser especialmente los niños más vulnerables y con más riesgo de secuelas. Y sobre todo aquellos que nacen antes de las 28 semanas, que son lo que llamamos prematuros extremos. En segundo lugar, hablar de la anemia del prematuro, que es una entidad como tal. ¿Por qué? Porque aquel niño que nace antes de tiempo va a tener un menor hematocrito inicial, probablemente por el papel que tiene la placenta, ¿no?, en esa bulimia que se va a quedar allí, por una menor vida del hematía, porque son niños en los que por la vulnerabilidad vamos a tener que hacer extracciones múltiples y con una bulimia muy reducida. Pensad que la bulimia de un recién nacido es de entre 80 y 90 mililitros por kilo y estos niños pesarán un kilo o menos. Y por otra parte, por la inmadurez de todos sus órganos, también del riñón, en la producción de eritropoyetina secundaria a lo que sería la hipoxia. ¿Es importante esta entidad, esta anemia? Pues sí, ¿no?, porque el transportador de oxígeno principal es la hemoglobina y por lo tanto, si tenemos un defecto en el transporte de oxígeno, esto va a impactar a nivel cerebral, expresándose en forma de apneas centrales, ¿no?, que pueden requerir de aumento del soporte respiratorio. Puede empeorar la función respiratoria, ¿no?, aumentando los requerimientos tanto de oxígeno como de soporte ventilatorio. Va a aumentar el consumo del miocardio también. Y también puede impactar en el crecimiento, que sabemos que el crecimiento en el prematuro no es solo el tamaño, sino que está relacionado con el desarrollo cerebral. Esto va a llevar a que el 60% en nuestra serie publicada en 2020 de niños por debajo de las 28 semanas va a requerir de una transfusión de concentrado de hematíes, y de estos niños van a requerir entre 2 y 3 transfusiones durante toda su estancia hospitalaria. En primer lugar, la investigación se ha dirigido a las medidas de prevención, que siempre es lo primordial, a minimizar las extracciones en estos niños, ¿no?, por supuesto evitando lo que son extracciones que sean regladas, ¿no?, sino que vayan dirigidas a la estación clínica del paciente, en implantar en las unidades neonatales micrométodos con la idea de minimizar también esas muestras, ¿no?, de optimizar esas muestras de sangre que son tan valiosas. En segundo lugar, y sería quizá el punto estrella, el clampaje tardío de cordón en el prematuro, que se sabe que entre los 30 y los 60 segundos de clampaje no solo va a disminuir las necesidades transfusionales, sino que además puede haber un impacto en la mortalidad de estos pacientes. Y por último tendríamos el ordeñado, ¿no?, el milking, que ha sido una estrategia que se ha apuntado como prometedora, pero que en las últimas series demuestra que ese paso rápido de bulimia del cordón al circuito del paciente puede aumentar el riesgo de hemorragia intraventricular y, por lo tanto, en este momento no sería la práctica estándar. A pesar de estas estrategias de prevención, vamos a llegar, lo que hemos dicho, a un tanto por ciento alto, sobre todo de los niños vulnerables, a necesitar una transfusión de concentrado de hematíes. Esta transfusión no es gratuita, va a haber un cambio importante en la forma, ¿no?, de la sangre de estos niños. Tenemos en cuenta que los donantes son adultos y por lo tanto vamos a cambiar el perfil de hemoglobinas, ¿no?, que al nacimiento es primordialmente de hemoglobina fetal, y vamos a hacer un cambio rápido a hemoglobina A. Esto va a implicar una rápida oxigenación de los tejidos que se puede traducir en patologías como la retinopatía del prematuro. Vamos a transfundir también factores proinflamatorios, ¿no?, en un organismo pues, muy sensible y que puede afectar también al desarrollo del pulmón, en lo que llamamos una displasia broncopulmonar. Y luego en tejidos muy sensibles a la hipoxia, ¿no?, en situación de anemia, como sería la circulación mesentérica, este cambio también de oxigenación, ¿no?, lo llamamos proceso de hipoxia reperfusión, puede dar lugar a una enterocolitis necrotizante, aunque la relación entre la transfusión y esta entidad también ahora mismo es controvertida. Y por último, hay artículos recientes que han demostrado que en la sangre de adulto habría presencia de metales pesados como serían el cobre, el mercurio o el cadmio, que podrían suponer neurotoxinas para estos pacientes, aunque todavía no se conoce el impacto a nivel del desarrollo. Y llegamos al punto clave, ¿no? ¿Podemos mejorar la calidad, ¿no?, de este producto de transfusión, ya que es algo necesario? Y en los últimos años ha habido un aumento del interés por lo que sería la transfusión de hematíes procedentes de sangre de cordón. Y la pregunta inicial ¿es factible esta transfusión?
sabemos que la transfusión, la recolección de sangre de cordón es más compleja que lo que sería la donación del adulto y por lo tanto requiere de un entrenamiento del personal, ¿no? Para que haya maternidades disponibles para obtener estas sangres. Sabemos que hay un riesgo de contaminación que en estos pacientes no nos podemos permitir especialmente, ¿no? Por la vulnerabilidad. Y que en algunas series se describe hasta el 40%, revisando en este artículo que publicamos en los años 2018 y 2019 del programa Concordia, la contaminación de las muestras donadas era en torno al 9%, pero se sabe que esto se podría optimizar y tenemos series como la de Teofili que demuestran que esto podría reducirse a un 2-3%. También el coste, ¿no? El proceso, ¿no? De obtención, tanto de obtención como de proceso de la sangre de cordón, va a ser más caro. Sabemos que de una bolsa de sangre de adulto vamos a obtener hasta 4 alícuotas, o sea que podemos transfundir hasta 4 veces a un paciente, con una duración de 42 días aproximadamente, y esto tendría un precio estimado en torno a 168 euros, mientras que lo que sería la bolsa obtenida de un cordón valdría para una sola transfusión y tendría un coste aproximado de 129 euros, con lo que sería más o menos 3 veces más. En primer lugar, la transfusión autóloga se ha visto factible en lo que serían recién nacidos candidatos a cirugía, porque son recién nacidos habitualmente a término, de los cuales se obtiene un volumen más importante de sangre de cordón, pero esto no se ha visto factible de cara a lo que sería el prematuro extremo. ¿Por qué? Porque la recolección está limitada por las características clínicas del niño, ¿no? Muchas veces la prematuridad está ligada a la infección. Y en segundo lugar, porque la cantidad que vamos a obtener de estos cordones va a ser muy escasa como para poder permitir esa transfusión. Y en segundo lugar, coge fuerza lo que sería la transfusión heteróloga de cordón. Esto se ha demostrado ya que es factible en el prematuro, hay series sobre todo de los grupos italianos, ¿no? Que han demostrado que esto se puede llevar a cabo. Teofili ha publicado este año un artículo en el que demuestra que se pueden obtener hasta 90 mililitros de sangre de un cordón de un recién nacido que quedarían después de procesos de leucodepresión y radiación en unos 22 mililitros para transfusión. Esto hace que la población estándar, ¿no? la población más beneficiaria de esta transfusión sean los prematuros por debajo de 28 semanas por lo que hemos dicho antes, por su índice de transfusión, que es más alto que el resto de las poblaciones, y en segundo lugar por el peso. La transfusión de sangre más o menos en un recién nacido serían entre 15 y 20 mililitros por kilo. Si un niño pesa un kilo, aproximadamente estaríamos en torno a los 20 mililitros, que coincide con esta capacidad de obtención de muestras. Y esto, que parece factible, puede ser efectivo y también tenemos datos a favor de todo ello, ¿no? Vemos aquí en la presentación este estudio de Teofili que cogió pacientes prematuros por debajo de las 36 semanas y los, en primer lugar, los intenta transfundir con sangre de cordón. En aquellos niños en los que no hay sangre de cordón disponible y compatible, se les transfunde con sangre de adulto. Y tenemos un tercer grupo en el que en algún momento se transfunde con sangre de cordón y en algún momento se transfunde con sangre adulto. Si nos vamos a la cuarta columna, podemos ver lo que serían las proporciones de hemoglobina fetal. Vemos que en aquellos niños transfundidos exclusivamente con sangre de cordón, la proporción de hemoglobina fetal es de en torno al 90%, que se aproxima mucho a la de los niños no transfundidos, y mientras que aquellos niños transfundidos con sangre adulta sería del 58%. Incluso aquellos niños que reciben lo que sería una sangre mixta, esa proporción se conserva de forma mucho mejor que en aquellos niños solo transfundidos con sangre de adulto. Y por ello estamos aquí, ¿no? Unidos a lo que sería el banco de sangre y tejidos, con la idea de proponer un estudio de investigación en nuestros pacientes que sería pionero en España. Para ello hemos analizado lo que serían las necesidades de transfusión de nuestros prematuros en los últimos 15 años, basándonos en los prematuros por debajo de 32 semanas, sería una necesidad de 1,35 litros al año aproximadamente, y lo evaluamos conjuntamente con la capacidad de producción de sangre del banco de sangre de tejidos derivada de la sangre obtenida en el programa Concordia, teniendo en cuenta que la indicación actual es la transfusión, es el trasplante de precursores hematopoyéticos y que esta sería pues, ahora mismo la prioridad. Aún así, el banco de sangre y tejidos obtendría unos 16 litros al año que se podrían utilizar para sangre de cordón, ¿vale? Con lo cual demostramos que de entrada podíamos ir hacia el siguiente paso, que sería el estudio de la factibilidad. Y por ello proponemos un estudio piloto, un estudio abierto en el que vamos a hacer una parte de validación que corre a cargo del Banco de Sangre y Tejidos,
y que bueno, durará aproximadamente unos 18 meses. En esta fase también de validación es muy importante crear un stock, ¿no? Estos niños se transfunden habitualmente no de forma programada, sino que pues, habitualmente de forma semi-urgente y por lo tanto requerimos de tener un stock preparado para transfundir a estos pacientes y su creación requiere pues, de un trabajo importante. Y por último vendría la fase clínica en la que querríamos reclutar al menos 10 pacientes prematuros por debajo de 28 semanas y valorar pues, esto, la seguridad de estas transfusiones, valorar la viabilidad, ¿no? La disponibilidad de sangre en el momento en el que la necesitamos y por último la eficacia demostrando al menos una no inferioridad respecto a la transfusión de sangre de adulto. Este sería el protocolo del estudio. Reclutaríamos a los pacientes en el momento del nacimiento, porque no sabemos en qué momento se van a transfundir y por lo tanto va a ser lo más eficiente. Cuando los pacientes tuvieran una indicación de transfusión de acuerdo con el protocolo actual, estos pacientes se les intentaría transfundir en primer lugar sangre de cordón umbilical. En el caso de que estuviera disponible, este paciente seguiría en esta rama, mientras que si no hubiera disponibilidad en ese momento, se transfundiría lo que hacemos actualmente, ¿no? La práctica estándar, que es sangre de donante de adulto. Tendríamos, como en Teofili, tendríamos un grupo mixto en el que en algún momento hubiéramos transfundido con sangre de cordón umbilical, pero en una segunda transfusión no habría sangre disponible y por lo tanto recibirían esta sangre mixta. Para estudiar la seguridad nos basaríamos en el registro de reacciones transfusionales, monitorizar como hacemos siempre los signos de sobrecarga cardíaca, el equilibrio ácido-base y especialmente el ionograma, ¿no? Determinando el potasio a las 24 horas. Y como aspecto novedoso, valorar, ¿no? Describir el comportamiento a nivel de oximetría tisular, tanto cerebral y somática, ya que sabemos que la transfusión mejora, ¿no? Esta oximetría tisular, pero la transfusión con un aumento de la hemoglobina fetal podría mejorar ese valor. En segundo lugar, la disponibilidad se registraría como una disponibilidad en las siguientes 6 horas a la indicación de transfusión. Por ello, aquellos niños que requerían de una transfusión de sangre emergente no entrarían dentro del estudio. Y por último, la eficacia se evaluaría en base a parámetros habituales del hematocrito, como son la hemoglobina total y el hematocrito, también a través de la proporción de hemoglobina fetal y por último también a través de la oximetría cerebral mediante NIRS. Es muy importante tener en cuenta que estudios en prematuros tienen que implicar, ¿no?, de forma ética una mínima extracción de sangre y por esto vamos a hacer coincidir todos los controles con lo que sería la práctica estándar. Nuestros pacientes habitualmente se les hace controles de forma capilar, lo que hemos dicho anteriormente por micrométodo, y es muy habitual pues, que esto se hagan a las 24 horas de la transfusión, a la semana y al mes aproximadamente. El único valor extraordinario a lo que es la práctica actual sería la hemoglobina fetal y por ello tenemos en nuestro laboratorio, ¿no?, el que está especializado en el screening de hemoglobinopatías, la capacidad de realizar la determinación de hemoglobina fetal en sangre. Esto requeriría de una pequeñísima sangre, de una cantidad de sangre. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alsina, por exponernos de forma tan clara y detallada cuál es el futuro de los concentrados de hematíes de sangre de cordón umbilical. Y ahora damos paso a la siguiente charla, porque tendemos a explicar de las unidades que no han podido ser usadas para todas estas aplicaciones que hemos nombrado hasta ahora. Hay que destacar que hay otro uso, que es la investigación. Hay que recordar que la investigación trabaja para mejorar la salud de todos nosotros, por lo tanto, su aplicación también es de vital importancia. Por lo tanto, os presento al doctor Kim Vives, quien nos explicará las terapias avanzadas con células mesenquimales. Buenos días, Kim. Buenos días, Elisenda. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir el PowerPoint, a ver si lo ves correctamente. ¿Está ok? Está ok. Perfecto, pues empiezo. Bueno, gracias a todos por asistir hoy a esta jornada. Como bien decía Elisenda, nosotros realizamos investigación con células que proceden del tejido del cordón umbilical y no tanto de lo que es la sangre del cordón umbilical. Se llaman avanzadas, que quizás es un nombre un poco pretencioso, pero sí que en el fondo es un progreso, un avance respecto a lo que tradicionalmente llamamos la transfusión de componentes sanguíneos o
se casó más adelante lo que es el trasplante de progenitores hematopoyéticos como los que proceden de la sangre de cordón. Las terapias avanzadas son fármacos como podemos considerar el ibuprofeno o la aspirina, es decir, que las células las manipulamos de forma sustancial. Y la palabra sustancial es importante porque el Real Decreto que regula este tipo de medicamentos considera que sustancial es cultivar las células, expandirlas, activarlas, o como ven, por ejemplo, en esta imagen, modificarlas genéticamente para corregir enfermedades congénitas o darle forma para estructurar, por ejemplo, un defecto óseo o sustituir una piel. Esto ya puede dar una idea de que aplicaciones hay muchísimas, por eso he querido poner esta imagen en la que en realidad pues, cualquier tejido dañado o degenerado pues, puede ser candidato para ser tratado con medicamentos de terapia avanzada. De hecho, hay bastantes que ya han sido aprobados en el mundo, pero al fin y al cabo esto es solo la punta del iceberg, ya que por debajo, y lo que he querido simbolizar con esta imagen, hay muchísima investigación y de hecho todo lo que voy a presentar hoy está todavía en el estadio de investigación. Nada de lo que les voy a explicar está en la farmacia para su uso comercial. Nuestro papel es principalmente el de identificar donaciones que puedan ser utilizadas en pacientes en el contexto alogénico. En esta imagen explico un poquito las dos diferencias entre lo que es el contexto autólogo y el contexto alogénico, y el alogénico precisamente nos da ciertas ventajas, ya que a partir de un único donante somos capaces de conseguir múltiples dosis. Esto abaratece lo que son los costes, nos da también una ventaja logística, y quizás la única desventaja podría ser la inmunogenicidad, ya que son células que provienen de un donante, pero también creo que en las charlas anteriores ya se ha podido ver que hay maneras para intentar buscar la máxima compatibilidad entre donante y receptor. Me gusta mucho enseñar esta imagen de aquí, que es muy simple, pero creo que muestra muy claramente cómo únicamente el cigoto, el óvulo acabado de fecundar, es capaz de dar lugar a cualquier tipo de células, tanto del organismo como del tejido extraembrionario, ¿no? Por ejemplo, como la placenta. Y las células de las que yo voy a hablar a continuación son células multipotentes, no son capaces de generar cualquier tejido, sino que tienen restringida su capacidad de diferenciar a unos tejidos muy concretos, hueso, cartílago, grasa. De todas formas, son células madre, es decir, que tienen las propiedades muy remarcables de replicarse a sí mismas de manera, digamos, normal, sin transformar, y al mismo tiempo preservan esta capacidad de diferenciar a tejidos más especializados. Esta es una imagen de un cultivo como los que tenemos en el laboratorio. No sé si lo encontráis artístico, si os gusta, ¿no? En todo caso, sí que muestra este tipo de células fibroblásticas alargadas que se adhieren al plástico y que, como decía antes, tienen las propiedades de replicarse a sí mismas y de diferenciar a diferentes tejidos. De esta diapositiva quiero destacar que, en realidad, estas células pueden ser derivadas de prácticamente cualquier tejido que esté vascularizado, ya que proceden al 99,9% de seguridad de progenitores perivasculares multipotentes como el que ven en esta figura, que está adherido a los vasos sanguíneos. Ese tipo de células, por tanto, se deriva principalmente de médula ósea, si lo utilizamos de una perspectiva histórica. Si se fijan en la parte inferior derecha de la diapositiva, si sumamos el cordón umbilical tejido, la sangre de cordón umbilical o la gelatina de Wharton, que es mi foco, pues suman prácticamente un 30% de los ensayos clínicos que han sido registrados hasta la fecha. Se distribuyen prácticamente en todas las regiones del mundo y hay una gran cantidad de investigación, como les decía antes, en la parte de abajo del iceberg. Fíjense en las fases 1, fases 2 y hay poquitos que llegan al final a ser autorizados y comercializados. Estas células no solo tienen la capacidad de diferenciar a tejidos especializados, sino que tienen también la capacidad de secretar moléculas que regulan su entorno. Esto es importante porque verán que muchas de las aplicaciones no son tanto por su capacidad de generar tejidos, sino de responder a entornos inflamatorios o de modular la respuesta inmune. Ahora sí, después de varias diapositivas, entro ya en detalle en lo que son las células que nosotros aislamos de los cordones que son donados.
En esta imagen enseñamos un cordón del cual se le extraen las arterias y la vena. Se los deja en adherencia en plástico de cultivo y aquí ven cómo al cabo de pocos días empiezan a aparecer células que se adhieren a la superficie de plástico y van creciendo hasta que al final colonizan todo lo que son las placas de cultivo con las cuales conseguimos generar grandes cantidades de células. Estas células, naturalmente, son sometidas a un estricto control para estar seguros de que realmente son el tipo de células que nos interesa. Y la imagen de la derecha, sin ir en más detalle, lo que nos demuestra es que se preserva la morfología de las células a lo largo del tiempo, que son positivas para ciertos marcadores y que son negativas para otros, y que tienen la capacidad que se mantiene a lo largo del tiempo de diferenciar en hueso, en cartílago y en grasa. Además, también es importante decir que, como antes mencionaba, estas células son capaces de replicar, por lo tanto, si las mantenemos en las condiciones adecuadas, no tienen por qué entrar en senescencia y perderlas a lo largo del tiempo. Además, a nivel de genético, mantienen un cromosoma, los cromosomas normales a lo largo del tiempo. Aquí hay una imagen de tomada al principio de un cultivo y otra al cabo de muchos cultivos para demostrar que esto sigue así. También los niveles de protoncogenes son bajos, la actividad telomerasa, y mantienen otras propiedades como, por ejemplo, la que comentaba, de modular la respuesta inmune. Nosotros en el laboratorio lo que hacemos de manera rutinaria es generar este tipo de células, expandirlo en grandes cantidades, estar seguros de que cumplen con todos estos requisitos de calidad y tener todo este banco de células madre mesenquimales de gelatina de Wharton para su uso principalmente en ensayos clínicos. Este camino no es fácil y toma su tiempo, porque previamente a que la agencia del medicamento autorice su uso en ensayos clínicos, es necesario demostrar que hay indicios de que esto va a ser eficaz y que naturalmente es seguro. Una vez esto se ha realizado con los estudios preclínicos, lo que hacemos nosotros es demostrar también que esta producción y estos controles de calidad se adhieren a la regulación que existe en este momento en nuestro país y en Europa, y esto lo demostramos mediante una documentación que presentamos a la agencia. Cuando la agencia nos da permiso para proceder, es cuando realmente llevamos a cabo los ensayos clínicos. En esta imagen, que es un poco compleja y que he tomado prestada del doctor Sergi Querol con alguna adaptación, básicamente lo que quiero mostraros es que nosotros nos metimos en el mundo de las terapias avanzadas en el contexto autólogo, utilizando la médula ósea, pero con el tiempo hemos llegado a generar un banco de células madre mesenquimales de gelatina de Wharton que están criopreservadas y que están a punto de ser utilizadas para cualquiera de los usos que en este momento tenemos autorizados y, como digo, en ensayo clínico. Estamos hablando de lesiones espinales, estamos hablando de complicaciones post-trasplante hematopoyético como el GVHD, estamos hablando también de cardiomiopatías con un bioimplante que tiene estas células para promover la angiogénesis y la zona infartada del corazón, y también, más recientemente, para el tratamiento de pacientes COVID que están en la UCI para intentar proteger el daño endotelial y, de alguna manera, atenuar la tempestad de citoquinas que tienen estos pacientes. Para no alargarme más en esta parte, creo que lo mejor que podemos hacer es que los protagonistas de este tipo de investigación clínica os hablen ellos en primera persona. Entro vídeo. Ahí. Tras más de 10 años evaluando distintos prototipos de bioimplantes basados en células mesenquimales e ingeniería de tejidos, el grupo ICREC, ubicado en el Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol de Badalona y liderado por el Dr. Antoni Vallès-Genís, hemos logrado la traslación de uno de estos prototipos a un medicamento de terapias avanzadas para el tratamiento del infarto de miocardio. Este logro ha sido posible gracias a la estrecha colaboración con el Institut de Bioingeniería de Cataluña y el Servicio de Terapia Celular del Banc de Sang i Teixits de Barcelona. Este medicamento, llamado Pericort, está compuesto por células mesenquimales derivadas de la gelatina de Wharton, del cordón umbilical, y una matriz biológica que actúa de soporte para las células, facilitando así su aplicación directa y local sobre la superficie infartada en el corazón. El Pericort
ha sido aprobado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para su uso clínico y actualmente está siendo evaluada su seguridad en el ensayo clínico Periscope en pacientes con infarto crónico de miocardio que están sometidos a una cirugía de bypass coronario en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Esperamos que, tras su implantación y gracias a las propiedades reparadoras de estas células, los pacientes recuperen su función cardíaca y puedan mejorar así su calidad de vida. Todas estas grandes avances en medicina regenerativa son solo posibles gracias a las donantes de cordón umbilical, a las que estamos muy agradecidos. Nosotros hicimos un estudio con trasplante de las células mesenquimales en pacientes con lesión completa y parapléjicos. Y lo que ocurrió es que estudiamos en este estudio los efectos secundarios de las células madres y eficacia y efectos clínicos en pacientes con lesión medular completa después de un trasplante de las células mesenquimales. Lo que vimos en nuestros pacientes que no demostraron ningún efecto secundario, trasplante fue bien tolerada y después lo que ocurrió en estos pacientes pacientes referían una mejoría sensitiva discreta en 2 o 3 niveles por debajo de lesión y eso también demostró por unas pruebas más objetivas. Y después estos pacientes, como también tenían afectación del tronco, como que eran parapléjicos, y lo que ocurre, no teníamos ninguna valoración o escala para poder valorar musculatura del tronco, por lo cual no se podía expresar esta mejoría en la publicación, pero lo que ocurrió es que mayoría de estos pacientes que recibieron células que lo notaron en realidad. Ok, pues yo creo que esto resume bastante bien el progreso que vamos realizando en este tipo de investigación. Quizás destacar que en la fecha estamos realizando derivaciones prospectivas, es decir, tenemos disponibilidad de tejido de cordón umbilical y con ese tejido derivamos las células y las hacemos crecer en el laboratorio. Básicamente, con criterios de seguridad, es decir, que se realiza una serología tanto de la mamá como de la sangre del cordón y de alguna manera los ensayos clínicos que vamos realizando se basan en efectos paracrinos, es decir, cómo las células responden a su entorno y secretan pues, factores. ¿Qué querríamos en los próximos años? Intentar ampliar esto un poquito más, en lugar de realizar una derivación prospectiva que sea retrospectiva, poder tener los tejidos congelados y utilizar únicamente aquellos que respondan a criterios no únicamente de seguridad, sino, por ejemplo, también de compatibilidad. En un futuro todavía más lejano, pues ya iríamos incluso a buscar indicadores de potencia para que realmente las células realicen aquella función que más nos interesa. En todo caso, buscamos un efecto que no únicamente sea paracrino, de secreción de factores, sino también su persistencia a lo largo del tiempo, por ejemplo, en la generación de tejidos. Esto lo resumimos en esta diapositiva, que yo creo que queda bastante claro todo el camino a seguir para dar valor a estas donaciones, lo que es la conservación de los tejidos, a la conservación de las células, producción a gran escala con un equipo técnico maravilloso que es capaz de utilizar a partir de muy poquitas células, expandir y llegar a grandes cantidades y además en cumplimiento de los estándares farmacéuticos. Y finalmente, esta caracterización de las células muy completa que nos permite estar seguros de que las células cumplirán con su función y que además lo harán sin generar efectos adversos.
Esto, naturalmente, es imposible realizarlo nosotros solos aquí en el Banco de Sangre, y tenemos la suerte de haber establecido alianzas con los grandes hospitales y centros de investigación de nuestro territorio, y ha sido posible también por haber recibido ayudas y becas del Ministerio de Economía y Competitividad, de la Marató, de TV3 y de la Unión Europea. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Vives, por esta amplia explicación y tan completa y tan clara a la vez. Seguimos, estamos al final de la jornada. No debemos olvidar que, como hemos dicho al principio, los protagonistas aquí son las donantes y, sin duda, los profesionales. Por eso queremos presentaros la experiencia de algunos profesionales integrantes del programa Concordia y que seguro que os proporcionarán a todos respuestas a algunas dudas. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias al Grupo Concordia por darme la posibilidad de entrar en el foro y pues, exponer las incógnitas y las preocupaciones que tenemos algunas matronas con la recogida de sangre de Córdoba. Bueno, soy Marisa y pertenezco al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, que como forma parte de Extremadura en el Grupo Concordia desde hace ya unos años, aunque no fuimos de los primeros. Hasta el 2020 todo iba más o menos bien, teníamos nuestras dificultades, sabes que llevamos a Extremadura al Banco de Sangre de Mérida y Mérida lo lleva a Barcelona. A veces se pasaban en horas. Bueno, cositas así que hemos ido solventando como hemos podido. Las ESIA, que algunas unidades se rechazaban porque no se habían mantenido las medidas de ESIA, hemos insistido, en fin, una serie de cosas, la cantidad, el volumen, porque siempre se empieza a coger, pero resulta que luego te quedas un poco corta y tal. Bueno, y estuvimos a todos los profesionales que formamos el grupo de matronas y todo iba más o menos bien. Sí que es verdad que el Grupo Concordia, ya en un contacto que tuvimos en el 2019 en Mérida, nos alentaron de que no nos preocupásemos tanto por el número, sino por la calidad de la muestra. Porque actualmente se estaba viendo que hay mucha reserva, pero grandes muestras, o sea, muestras con unidades buenas, con células nucleadas suficientes, había menos. Entonces, si podíamos hacer hincapié en seleccionar a las gestantes, entonces pues empezamos a ver si las inducciones por prolongado, que eran niños a veces más grandes, en pesos altos de niños que estaban previamente diagnosticados, en fin, algunas cosas para mejorar la calidad. Y todo iba más o menos bien hasta que apareció nuestro gran enemigo en esta pandemia, el virus este que nos echó todo por tierra. Y en el 2020, pues prácticamente desde marzo, yo creo que fui de las últimas que recogí una muestra. No se han vuelto a recoger muestras. Bueno, es verdad que el Grupo Concordia nos puso en contacto a través del correo diciendo que se quedaba en stand-by todavía hasta la nueva orden. Cuando ellos nos indicaron que ya con PCR, si era negativa, juntando la documentación, las mamás podían de nuevo volver a donar la sangre de cordón, pues bueno, empezamos otra vez. Claro, había habido profesionales que ya pues un poco... Estos estaban un poco reacios, que no sé cuánto, que tal, bueno, algunas cositas. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que yo voluntariamente entrevisté a algunas mamás y me comentaron que algunas matronas de atención primaria le habían dicho que no era, que eso no está basado en la evidencia científica y que no era bueno donar la sangre de cordón, porque esa sangre no era del cordón, era del niño. Entonces pregunté qué matrona había sido. Sí que es verdad que son gente que se han formado, jovencitas que acaban de y estaban haciendo sustitución en algunos centros de salud que pertenecían a nuestro área sanitaria. Me puse en contacto con ella y claro, dijo la señora, más que decirle yo esto, es que ella me lo ha preguntado, porque se ha metido en un vídeo de YouTube de, creo que se llama Comadrona en la Ola, y entonces esta señora pues divulga que estamos cometiendo una gran aberración recogiendo la sangre de cordón. Porque nadie pone en duda, si hace una intervención extracorpórea, que la sangre que está fuera pertenece a ese adulto, como nosotros decimos que eso es sangre de cordón cuando es sangre del bebé. Y que, bueno, que se la estamos quitando al bebé. Entonces, claro, esto es muy fuerte para una madre
que si no está bien informada, porque claro, en los vídeos y en los medios de comunicación llegan ya a casi todo el mundo, es muy poca la gente que no está instruida en todo esto. Entonces habrá pros y contras. Siempre hemos tenido nuestros problemas, pero ahora yo creo que se han agudizado. Porque, a ver, el pensamiento precoz y el pensamiento tardío, ya hace tiempo que lo hemos, de hecho está metido ya cuántos minutos hacemos el pensamiento en la valoración de la hoja de parto. Pero aún así, pues hay una nueva ola de que tienes que dejar que el cordón esté blanquecino, de sangre, que ya no tenga nada y que entonces, y todos sabemos que a partir de los 2 minutos de pinzamiento, pues la sangre ya ha pasado el 80%. Yo no sé si esta señora que divulga todo esto dice que ella está basada en la evidencia científica y que además comenta que la sangre de cordón del 60 al 70% de la que recogemos se desecha porque no tiene el suficiente número de células nucleadas y que además ya hay otras terapias para la donación, para las células madre. Yo no puedo decir nada, pero claro, pues todo esto nos echa por tierra un montón de cosas que teníamos ya. Entonces, yo no sé vosotros en vuestro hospital cómo lo habéis resuelto. Luego tenemos el alumbramiento dirigido, que la residente, nuestro hospital es un hospital docente. Entonces tenemos EIR y MIR. Y casi todos pues, están basándose en los protocolos del ASEGO y en el protocolo del CLINI, que lleva mucho en Extremadura, pues resulta que hay que hacer un alumbramiento dirigido. Claro, el alumbramiento dirigido te echa por tierra la posibilidad de recoger sangre de cordón. Entonces, todo son trabas. Yo no sé vosotros cómo lo vais resolviendo, pero nosotros tenemos dificultades. De hecho, yo creo que desde que se ha iniciado, aunque a todas las gestantes se le hace PCR a la hora del parto, que casi todas están dando negativo y las que vienen positivo ya son muy antiguas, una infección antigua donde preventiva ya nos dice que no están en un periodo de contagio y todo lo demás. Pero aún así la gente está un poco reacia a iniciarlo porque, claro, te encuentras con todo esto. Y claro, por otra parte, pues los residentes que se están formando pues consultan todos los medios y todas las cosas y no sé si todo lo que sueltan en los medios, favorecernos no, pero si todo está basado en la evidencia, como ellas dicen, no, entonces quería saber que cómo en otras comunidades autónomas habéis podido solventar este problema, cómo la iniciativa que habéis tomado o cómo nos podéis ayudar a que todo esto se vuelva a retomar, si no con el número de unidades que se habían cogido anteriormente, porque ya había dicho que había reserva, ¿cómo podemos hacer que esto tenga éxito como antes? Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Ana Pereda. Yo trabajo como enlace del programa Concordia con el Hospital General de Granollers, que es un hospital comarcal de Cataluña. Nosotros asistimos una media de 1.200 partos al año, somos un hospital medianito y venía a explicaros un poquito nuestra experiencia, porque nosotros, todo y que años atrás estuvimos muy involucrados en el programa y se hicieron muchas donaciones y se trabajó mucho en el tema, no se sabe muy bien por qué, poquito a poco fue decreciendo el interés, fue decreciendo la voluntad de trabajar, también aumentó muchísimo la carga asistencial por aquel entonces y se hacía un poquito difícil compaginar lo que era el altruismo de la donación con la exigencia del trabajo y de la seguridad, sobre todo de las pacientes. Llegó momentos un poquito críticos y se dejó de recoger sangre, se dejó de recoger y poquito a poco perdimos el contacto con Concordia. Pero hará un año y medio, a mediados del 2019, volvimos a reactivar el programa, ¿vale? En plan, fue a raíz de unos problemas que tuvimos en partos, de bueno, casos que nos pillaban muy de cerca, muy cercanos, de gente, compañeras, cuyos hijos tuvieron una leucemia, ¿vale? Dos específicamente, una niña y un niño. Y pensamos que una manera de colaborar con ellos, de intentar ayudar, de intentar involucrarnos, era volver a reactivar el programa.
Desde el 2019 estamos trabajando en esto. Nosotros hemos priorizado mucho lo que son las donaciones de calidad. Intentamos, en vez de tener muchas donaciones, intentar centrarnos un poquito en las que son un poquito más adecuadas para crioconservación. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero, con mucho interés de divulgar el programa y las posibilidades para nuestras parteras. En el hospital empezamos a divulgar la posibilidad de donar sangre de cordón en la ecografía de 20 semanas, pero cuando más insistimos es a partir de las 36, ¿de acuerdo? Porque a las 36, cuando hacemos la visita prepar, nosotros ya sabemos más o menos si los niños van a ser grandes, si van a ser pequeños, si tienen alguna patología, si son de alto riesgo, si no. Entonces, las gestantes que no son de alto riesgo, que no tienen factores de riesgo y que los niños son de un percentil de más de 50, les insistimos en la posibilidad de la donación. A partir de la semana 40, cuando empezamos con los monitores, esto todavía lo incentivamos más, todavía insistimos más, porque ya son niños que se pasan de semanas y normalmente son más grandes. Cuando llegan a partos, volvemos a preguntarle, las que ya habían accedido y tenían su consentimiento, pues les recogemos sangre sin problemas. Y hay gente que todavía llega que aún está dudosa o simplemente no se sabe muy bien por qué, todavía no tenía la información, se les ofrece la posibilidad. En nuestro hospital tenemos casi un 40% de inmigración, con lo cual la barrera dialéctica es importante y sí que es verdad que mucha gente llega a partos sin saber esta posibilidad, o bien porque ha habido problemas de comunicación o bien porque necesita la autorización del marido a veces para hacer cualquier gestión. Estas mujeres no son muy autónomas. Entonces, nosotros volvemos a ofrecerles la información, tenemos posibilidades de ofrecerles los trípticos en su idioma materno y si están de acuerdo, pues les recogemos la sangre. ¿Qué problemas hemos encontrado? Pues como muchos de vosotros habréis dicho, y es común a todos, pues ahora el clampaje tardío, ¿de acuerdo? Cuando la gente ya nos pide un clampaje tardío o simplemente esperar a que deje de latir el cordón, pues ya se les informa que no pueden ser donantes, que no hay posibilidad de donación. Se les intenta explicar que a partir del segundo minuto ya ha pasado más del 80% de la sangre al bebé, pero tampoco insistimos porque es una decisión libre y ellos ya la han tomado previamente. Y también otro problema que nos encontramos, que ya lo tenemos subsanado, es el problema del dirigido, ¿de acuerdo? El dirigido, nosotros ponemos dirigido a todas las gestantes por protocolo, como está protocolizado, para evitar la atonía uterina, pero sí que es verdad que cuando hay donación recogida, lo demoramos hasta que finaliza la recogida. Cuando finaliza la recogida, en vez de ser con el hombro anterior, lo hacemos después de la recogida. No hemos tenido ningún caso de atonía todavía, llevamos un año y medio, y tampoco hemos tenido ningún caso de retención placentaria, que era otra de las dudas que teníamos. Otro punto que hemos cambiado un poquito que recogíamos era que ahora ofrecemos la posibilidad de la recogida en las cesáreas selectivas. Es un elemento a tener muy en cuenta porque ofrece la posibilidad de clampajes más precoces, ¿vale? Se corta antes el cordón y porque al ser programada no hay factores de riesgo fetales excesivos, ¿vale? Nosotros estamos hablando de programas, pues a lo mejor en una podálica, en una cesárea anterior. Entonces podemos recoger sangre de calidad, en plan tenemos volúmenes buenos y no aumentamos la morbilidad de nada, ¿no? En plan todo queda muy bien almacenado y queda muy bien expuesto. Otra ventaja que tenemos es que tenemos una nevera en partos nosotros, entonces no tenemos que depender de ningún laboratorio ni de ningún elemento externo que nos conserve la sangre hasta que venga el transportista que se lo lleve al banco de tejidos. Esto nos ha ayudado mucho a la hora de ser autónomos, de no tener que depender de nadie
para transportar la sangre, con lo cual toda la sangre, casi toda la sangre que recogemos puede llegar en buenas condiciones al banco de tejidos y cumplimos muy bien los tiempos. Y ya está, desde nuestra modesta aportación, nuestra modesta experiencia, nosotros queríamos dar este granito de arena, esta aportación para, por si a alguien le sirve de ayuda. Gracias. Bueno, hasta ahora hemos visto dos aportaciones. Algunas de ellas quizás no se han oído muy bien, pero de Marisa Pulido, desde Extremadura, nos explicaba la influencia que están teniendo las redes sociales en la información que obtienen las donantes y que esto puede ser un punto que hay que trabajar, dado que no se contrasta bien y puede dar informaciones controvertidas. Y luego Ana Pereda nos ha hablado de cómo mejorar la calidad de las unidades haciendo una selección de las donantes mejores candidatas a donar el cordón, y lo hacen principalmente en cesáreas. Vamos a seguir con el siguiente vídeo y a ver qué nos cuentan. Buenos días, soy María del Prado Abad, trabajo en la Clínica Quirón de Zaragoza. Desde hace muchos años participo en el programa Concordia y hoy les quiero dar las gracias por darme la opción a participar en estas conferencias. Voy a decirles más o menos cómo informamos a nuestras pacientes y al final unas preguntas que nos están haciendo continuamente. Nosotros empezamos a informarles en la preparación al parto, que allí ya se les nombra el programa Concordia, se les explica un poquito y empieza a haber muchas dudas de comparaciones de otros bancos por las redes sociales. Luego van a la consulta del ginecólogo, donde les sigue informando, donde les explica un poquito más, pero el sitio y el lugar que más nos extendemos con ellas es cuando les hacemos los test basales. Allí les damos la documentación, les explicamos cómo se recoge, cómo se transporta, qué es las cantidades que se tienen que tener las bolsas para que sean válidas, y les damos la documentación para que se la lean en casa tranquilamente y no la traigan firmada. Y luego el día del parto, en la sala de dilatación, nos dan la documentación firmada y si por casualidad no han ido a test basales, pues se la damos allí, se la leen tranquilamente y no la firman. Y nos siguen haciendo preguntas y les seguimos aclarando dudas. Luego, en el paritorio, terminamos de recoger la muestra por el ginecólogo y nosotras participamos, llenamos la documentación y tenemos al personal de enfermería, auxiliar y celadores que siguen haciendo su trabajo para que llegue todo rápidamente al laboratorio y no se pierda tiempo. Las preguntas que nos hacen son muy habituales siempre. Que por qué solamente hay unos días determinados para recoger, que por qué no se recoge siempre, porque si no, ellas si se ponen en partos espontáneos y es un fin de semana que no se pueden recoger. Les explicamos, les decimos, pero bueno, ahí dudan un poquito. Luego, que porque solo que les expliquemos la diferencia que hay entre banco privado y el banco del programa Concordia, les explicamos. Pero también tenemos dudas y tienen dudas de las redes sociales que se están extendiendo tanto y ponen a los bancos privados muy bien, y a Concordia, bueno, pues no lo terminan de completar mucho. También es una pregunta muy típica que por qué solamente hay una lista a la hora de necesitarse para un trasplante, que no, si no tienen ventajas ellas, cuando o su familia o ellas necesiten la sangre, que ellas creen que podía haber como unas listas paralelas para poder tener preferencia. También se lo explicamos, pero se les queda ahí dudas. Y también nos preguntan de que si las células no contienen bastantes células, si se utiliza esa bolsa para investigación o se retira un contenedor especial.
Y yo les pongo, pregunto, de mi cosecha, es, ¿se manda a todas las pacientes una carta de agradecimiento por participar en el programa Concordia? Estas son las preguntas más habituales que nos hacen. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar. Muchas gracias, Prado. Respecto a tu pregunta, en Cataluña y en Aragón nos encargamos desde el Banco de Sangre de hacerles llegar una carta de agradecimiento a todas las gestantes. El resto de comunidades del programa Concordia se autogestionan este proceso y entendemos que se encargan ellos de enviar esta carta. Pero sí, en Aragón se envían todas las gestantes que dan sangre de cordón, reciben un agradecimiento. Y seguimos con la siguiente aportación. Buenos días. Mi nombre es Cristina Pérez, soy matrona referente del Hospital Nuestra Señora de Meritxell en el Principado de Andorra y hoy os vengo a explicar cuál es el circuito que utilizamos para captar a las gestantes y tramitar todo el tema de la recogida, que creo que al final radica en el éxito de nuestro hospital en relación a la recogida de sangre de cordón. Nosotros entramos en el programa Concordia en el 2012 y desde entonces, pues poco a poco hemos ido aprendiendo, hemos ido mejorando. Y creo que nuestro número de gestantes que quieren donar se mantiene por cómo tramitamos la autorización para la recogida. Nosotros, todas las gestantes que son visitadas durante su gestación en el centro de salud, que es la gran mayoría, la matrona ya les entrega el consentimiento informado y toda la información para que se piensen si quieren ser donantes o no. Pero entre la semana 20 y 30 de gestación, todas tienen, las que deseen ser donantes tienen que entregar su consentimiento firmado. ¿Por qué? Porque así nosotros, ese consentimiento es mandado al hospital entre la semana 20 y 30 para que yo misma tramite a través del portal de la ONT las solicitudes, ¿vale?, para la donación. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que entre la semana 20 y 30 de gestación ya sabemos el número aprox de gestantes que querrán ser donantes. Si alguna, por lo que fuera, no ha ido a la visita de la matrona, pues se lo ha pensado mejor y al final de la gestación ha decidido que quiere ser donante, también podemos solicitar esa donación en el mismo momento del parto, ¿vale? El portal de la ONT nos da la opción de crear una solicitud extraordinaria para ese día, ¿vale?, para que no perdamos esa donación, ¿vale? El tema es que esto nos facilita muchas cosas, porque cuando vienen las mujeres a parir, ya sea por parto espontáneo, inducción, cesárea programada, cesárea urgente, independientemente del motivo de ingreso, ya sabemos qué gestante va a ser donante o no, porque lo hemos tramitado 10 semanas antes de la fecha probable de parto. Eso nos facilita mucho el tema de no tener que preguntar, no tener que entregar, no hacer firmar, ya lo tenemos todo tramitado. Todo el tema administrativo queda realizado entre la semana 20 y 30. Y en el momento del parto lo único que hacemos es aprovechar cuando se le coloca una vía periférica para sacar los dos tubos de sangre y preparar todo el kit de recogida para cuando nazca el bebé. Yo creo que aquí radica un poquito el hecho de que en cifras estemos más o menos mantenidos desde el 2012, en consonancia y en relación al número de partos que tenemos, que también han ido bajando. Pero es verdad que las donantes en Andorra se han mantenido. Después, una vez se ponen de parto, la persona que hace la recogida siempre es el autor del parto, que en su gran mayoría es el obstetra o el ginecólogo y en su defecto es la matrona. Y la auxiliar de partos, juntamente con la matrona, acaban de preparar el kit para mandarlo al BST. Intentamos ser muy estrictos en la recogida, ¿vale? Todo el equipo, no somos un equipo muy grande, porque al final en el hospital tenemos 7-8 ginecólogos y unas 14 matronas, unas 4-5 auxiliares también de partos, con lo cual lo que vamos haciendo es irnos pasando los partes para
saber si pues, la señora desea ser donante, la señora... Y entonces siempre estamos todo el equipo como muy informado porque somos un equipo pequeño y es fácil la comunicación. Y esto yo creo que también facilita mucho, ¿no? El que si hay algún cambio o el BST da una indicación nueva o lo que sea, pues que nos llegue más rápido y que pasemos la información como de forma más efectiva. El tema es que una vez hemos recogido la sangre, nosotras la transportamos con el camillero del hospital al laboratorio clínico del hospital. El laboratorio hace los análisis que tiene que hacer y lo manda automáticamente por transporte express al BST. Yo creo que hasta aquí la experiencia de Andorra. Sí que hay muchas mejoras a realizar en cuanto sobre todo a la calidad de lo que se recoge, ¿vale? Cada vez el BST y los bancos se ponen más exigentes en cuanto a la calidad. Es verdad que cada vez hay que ser más exigentes para que la celularidad sea mayor y nosotros intentamos ir adaptándonos a lo que nos piden. El tema es no perder esa ilusión que hemos intentado mantener desde el principio como hospital y que la gente siga motivándose en la recogida de sangre de cordón, porque luego lo mejor es cuando al cabo de X tiempo, un año, dos años, nos llaman y nos dicen, oye, que hay una donante de Andorra que ha sido seleccionada para un posible trasplante. Y eso es lo que nos mantiene en vilo, ¿no? De decir, seguimos trabajando lo mejor posible, porque al menos esas donaciones salvan vidas y es lo que nosotros intentamos vender desde este pequeño país. Muchas gracias. Gracias, Cristina, por tu aportación. Es cierto que Andorra tiene un circuito especial, dado que es otro país, con lo cual su sistemática de trabajo está muy optimizada para asegurar la información, la captación y la colecta y el envío. Pero aún así, como hemos comentado al principio, Andorra tiene una planificación muy bien preparada para asegurar que todas estén informadas y se llegue a todas y todas tengan esta oportunidad. Es cierto que en otros centros no es tan sencillo, dada su complejidad, el hospital que es muy grande, pero animamos a todo el mundo a intentar establecer o a enriquecerse de las experiencias del resto. Seguimos con el siguiente vídeo. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Aitziber Arnazábal, soy fisioterapeuta del Hospital García Orcoyen de Navarra y actualmente ocupo un puesto de jefatura de unidad de enfermería que engloba rehabilitación, farmacia y laboratorio. Y es por eso que me ocupo actualmente de la gestión de las donaciones de sangre de cordón del programa Concordia. Nuestro hospital es un hospital pequeñito, es un hospital comarcal que está situado en la zona oeste de Navarra. Estamos entre Pamplona y Logroño, más o menos a mitad de camino, y damos cobertura a unos 63.000 habitantes, más o menos. La proporción de partos al año normalmente que suele haber no suele llegar a los 400. Entonces, el programa Concordia, para permanecer en el mismo, nos exige que tengamos un mínimo de 24 unidades de donación. El Hospital García Orcoyen pertenece a este programa desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo os digo porque yo no tengo constancia exactamente desde cuándo pertenece. Pero lo sé porque mis compañeras que trabajan conmigo y a la vez han sido usuarias de la unidad materno-infantil me dicen pues que sus hijos de 13, 15 años que tuvieron la oportunidad de donar sangre de cordón con ellos. Entonces, en aquellos tiempos se debía donar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, hasta el punto que tuvieron que delimitar un poco, porque antes se donaba todos los días de la semana y dijeron, bueno, pues ya fines de semana y festivos, pues ya, porque el transporte salía muy caro y así, y bueno, pues en aquel tiempo pues era así. Yo cuando llegué a este puesto, la verdad que no conocía el programa, y cuando oí hablar de ello, a la que era la jefa de laboratorio del hospital, que era Eva Ongay, me pareció, vamos, pero una buenísima idea, una cosa que no cuesta dinero, no cuesta esfuerzo, no cuesta, y no entendía por qué, o sea, por qué no funcionaba, que dónde estaba el tope. Entonces nos pusimos, Eva y yo, nos pusimos en contacto con el jefe de la unidad materno-infantil, que es el doctor García Manero, y dijimos, bueno, pues esto hay que intentar darle un empujón, hay que, nuestro hospital al final no se puede quedar atrás, no nos pueden echar del programa. Entonces, pues nos pusimos las pilas
y empezamos a insistir y a recordar y a, al personal, sobre todo pues de matronas y así. Y la verdad que el año pasado conseguimos en el primer trimestre 9 unidades. Nuestro tope es, o sea, nuestro mínimo es 24. Y la verdad que estábamos muy contentos. Pero bueno, pues gracias al trabajo en equipo que hicimos en el laboratorio junto con la unidad materno-infantil, pues los resultados fueron buenísimos. Al ser un hospital pequeño también tiene la ventaja que nos conocemos todos. Entonces es más fácil dirigirte a una persona en concreto. Es como muy, muy directo. Y al final, pues bueno, pues la respuesta fue buenísima y estábamos muy contentos con el resultado. Lo que pasa que, claro, pues llegó el COVID, tuvimos que hacer una reestructuración del hospital, del funcionamiento de todo. Bueno, pues una pandemia, pues como ha pasado en todos los hospitales, y aparte pues se suspendieron las donaciones. Entonces lo dejamos un poco como aparcado de nuevo. ¿Qué pasó? Que volvimos un poco el hospital a volver otra vez a coger marcha, no sé qué. Bueno, total, actualmente son cero las donaciones, no sabemos por qué, si ha habido cambio de personal, si ha habido, no sabemos qué ha pasado. Entonces nos hemos vuelto a poner a la carga con la ayuda del doctor García Manero, pues venga, pues nos vamos a volver otra vez a insistir la importancia sobre todo de la donación, el que no cuesta dinero ni esfuerzo ni, y que, vamos, puede servir para salvar vidas, es que es lo más principal. Entonces yo, personalmente, yo veo el tope en dos puntos. Yo me he encontrado con mucha gente que ni siquiera se les ha ofrecido la oportunidad de donar. O sea, el hecho que cuando van a la consulta con la matrona, no se les ha ofrecido la oportunidad. Entonces, a mí eso me parece un poco, pues no sé, habría que empezar por ahí. De hecho, yo ya he hablado con las matronas que atienden a las mujeres en esas primeras consultas y ya, bueno, pues van a empezar a dar los trípticos con el consentimiento y con toda la información necesaria. Yo creo que por ahí hay que empezar. Y luego el segundo, en el momento del parto, no sé qué pasa exactamente ahí, no sé qué pasa porque parece que la gente tiene predisposición, parece que la gente sabe de lo que se le está hablando, parece que la gente está interesada y luego no llegan los cordones. Yo el otro día, de hecho, estuve hace poco, la semana pasada, otra vez con las matronas en la zona de partos y les volví a recordar, les volví a insistir y sí, me dicen que sí, pero no sé yo si les parece que es un trabajo añadido. Me da la sensación como que es como un... Vale, ellas están para el parto, que todo salga bien, no sé qué, pero eso como es como secundario, me da la sensación. Y yo creo que deberíamos recordarles de la importancia y de que al final tampoco es tanto, o sea, es el momento ese, bueno, ya sabéis cómo funciona. Entonces, no sé, yo por mi parte voy a seguir insistiendo, y tengo el apoyo y la ayuda del jefe de la unidad materno-infantil, que es el doctor García Manero, y que me está ayudando un montón, y conseguiremos seguir en el programa, vamos, segurísimo. Lo que pasa es que eso, pues os quería comentar un par de casos que me han tocado muy de cerca, porque son dos de mis mejores amigas que hace muy poquito, una de ellas ha dado a luz hace 3 semanas y otra hace 1 mes y medio. Y les pregunté, les dije, joder, ¿habéis donado? Y me dijeron, mira, pues no. Y digo, bueno, pues sí, ¿qué ha pasado? Pues sí. Pues una, ella misma había oído una mala propaganda del programa Concordia, de la donación, y aparte me dijo que se había informado por internet y que era algo malo para su hijo. Y luego la segunda, que me llamó mucho más la atención, que en el momento del parto, ella ya sabía, porque de hecho es un... Las dos era el segundo hijo que tienen. Y que la matrona le dijo, bueno, mira, malo no es, pero bueno tampoco para tu hijo. Joder. Entonces, claro, pues ella dijo, pues nada, pues si te dicen eso, ¿qué vas a hacer? Pues yo seguramente tampoco no lo donaría. Entonces, no sé, yo creo que por esa parte tenemos mucho trabajo en volver a insistir, en volver a animar a la gente que haga los cursos para que vea que es algo bueno, que es algo muy bueno para todos. Y que al final es un trabajo en equipo, que si no hacemos trabajo en equipo no tenemos nada que hacer. No, nos encontramos con topes, por mucho trabajo que hacemos nosotros, si no colaboramos todos no hay nada que hacer, yo creo. Pero bueno, seguimos trabajando y seguimos insistiendo. Así que nada, muchas gracias por todo y un saludo para todos. Muchas gracias, Aitziber. Necesitamos gente con este ímpetu y este positivismo. Lo que comentas es cierto, la información que está circulando, bueno, quizás no es del todo correcta y tenemos mucho trabajo para intentar mejorarlo.
y facilitar opciones a la gente para que pueda consultar realmente los beneficios de la donación de la sangre de cordón. Vamos ya con el último vídeo. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Elisenda y a todo el programa Concordia por haberme permitido participar en esta jornada. Soy la doctora Pilar García León, soy ginecóloga, especialista en diagnóstico prenatal y trabajo en el Hospital Camises de Ibiza. Soy la responsable también de la coordinación y promoción de la donación de sangre de cordón umbilical desde que llegué prácticamente a este hospital hace 5 años y sobre todo desde que en el 2019 se nos planteó la posibilidad de perder la prestación de hacer donaciones porque estaban cayendo en picado el número aquí en nuestra isla, pasando de hacer casi en el 2010 109 donaciones a en el 2015 hacer 8 donaciones, por los motivos que seguramente se han comentado a lo largo de toda la jornada. No me quiero repetir en eso, solo quiero explicar cómo nosotros hemos conseguido dar la vuelta a esto y os enseño el premio que nos dieron el año pasado, Premio Ondas Salud, por ser la maternidad de Baleares que más donaciones hizo en el 2019. Conseguimos multiplicar por 4 el número de donaciones y cómo lo hicimos, intentando contrarrestar con todas las informaciones que hay en la calle y dando información veraz y con evidencia en varios ámbitos. Junto conmigo trabaja fundamentalmente Ainhoa Barbacil, que es una matrona que está muy motivada como yo, y Nieve Maliachi, que es la supervisora de paritorio, matrona también. Y trabajamos conjuntamente para promocionar cada donación. Aprovechamos unas jornadas que se hacen desde el 2018 aquí en Ibiza, que se llama Parir en Ibiza, donde es una jornada para las mamás, llevada fundamentalmente por matronas, donde se abordan temas muy importantes, temas polémicos que están en la calle, pues desde cesáreas, partos de nalga, versiones, epidural. Y ahí explicamos por primera vez en el 2019 que en el 2018, si no me equivoco, que es una ligadura tardía, que es una ligadura precoz, porque recomienda esto la Organización Mundial de la Salud y todos los estudios que tenemos a nuestra disposición. Explicamos que la Organización Mundial de la Salud recomienda la ligadura tardía para aumentar los depósitos de ferritina y luchar contra la anemia en bebés en etapa preescolar. La Organización Mundial de la Salud tiene en cuenta a países del mundo, tanto en vías de desarrollo como en desarrollo. Fundamentalmente, el 2/3 de las anemias en preescolares están en África y en el sudeste asiático. Entonces, si no se aporta esta cantidad de sangre extra en la ligadura tardía, esos depósitos de ferritina están deficitarios y aumenta el número de anemia, que en los niños de África puede llegar hasta el 65-70%. Fundamentalmente hay que explicarle esto a las mamás, que este es el objetivo, y que hay un estudio en Suecia del 2017 que compara la ligadura a los 10 segundos, a los 60 y a los 180 segundos, y habla que estos depósitos se consiguen rellenar cuando pasamos de 10 segundos a 60 de una manera estadísticamente significativa, pero no hay diferencias entre hacer una ligadura de 60 segundos y 180 segundos. No solo no se aporta beneficio, sino que incluso puede ser perjudicial porque aumenta las tasas de ictericia neonatal. Por lo tanto, ligadura tardía sí, sobre todo en países donde hay deficiencias nutricionales severas en las madres, que pueden repercutir en la anemia, que producen un aumento de la morbimortalidad infantil. Este es el objetivo y esta es la realidad. Entonces, nosotras, en primer lugar, en el tercer trimestre, ginecólogos, ya empezamos a promocionar por encima de los percentiles 60, no por debajo, porque necesitamos aumentar la celularidad y por todo lo que las recomendaciones que nos dieron desde el programa Concordia, les explicamos
¿Qué es esto? Que es una ligadura tardía y que con una sangre que se tira a la basura se puede salvar una vida. No hay ningún padre, casi ninguno, que explique qué es esto, el motivo, y se niega a hacer una donación. Y por otra parte, somos un hospital que tiene más o menos 3 partos al día. Yo cada semana veo las donaciones de la semana anterior y pongo en un grupo que tenemos de todas las matronas el número de donaciones que se ha hecho y hacemos por nuestro eslogan, ninguna semana sin donación, una donación por semana. Yo creo que es algo que se puede conseguir, todo el mundo está motivado aquí con las donaciones, yo llego a paritorio y decimos, venga, ¿quién va a donar hoy? ¿Cuántas donaciones llevamos? Y formamos un equipo estupendo que lo hemos incorporado en nuestra práctica diaria. Así que animo al resto de maternidades, si se puede, hay que luchar contra las informaciones falsas con información veraz y la mayoría de los padres responden y yo creo que somos un buen ejemplo de esto. Muchas gracias por todo y espero que nuestra experiencia os haya servido de ayuda. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Hemos llegado al final de la jornada. Las aportaciones y todas las ponencias se han podido desarrollar con éxito. Creo que se han tocado todos los temas y que han quedado muy claros gracias a las presentaciones. Sería turno de preguntas. En el chat nos ha surgido alguna pregunta. Una de ellas es hematológica, desde Óscar Pello, desde Cantabria. Hace una pregunta a Sergi y pregunta, bueno, dice Sergi, muy interesante la coinfusión de cordón con granulocitos de donante. Hoy en día se habla de distintos subtipos de granulocitos, muy interesante si hubiera diferencias entre ellos. De una colaboración que hice en el pasado, parecía que dar GCSF, por ejemplo, a movilizar progenitores y que también genera aumento de los granulocitos, parecía que estos no tenían la misma capacidad de ayudar en la reconstitución angiogénesis que los no movilizados. No sé si Sergi quiere hacer algún comentario al respecto. Gracias, sí, gracias, Óscar. Un poco para poner en contexto la pregunta a la audiencia, Óscar nos habla de su experiencia en la movilización de granulocitos. Los granulocitos tienen una función per se de inmunitaria y los estamos transfundiendo a pacientes que tienen infecciones, sobre todo bacterianas y fúngicas. Aquí tiene un papel un poco diferente. Aquí el granulocito o las células que se infunden y que en este estudio vienen de 10 donantes, es decir, se mezclan las células de donantes de sangre normal, que después de separar los glóbulos rojos de las plaquetas, esos glóbulos blancos se mezclan de 10 donantes, sirven para estimular el sistema inmunitario contra moléculas de compatibilidad que no tiene el paciente y que tienen las células leucémicas del paciente y actúan a modo de vacuna. Es decir, el papel de los granulocitos aquí no es tanto su papel de ayuda a la inmunidad contra infección bacteriana, sino como vacuna contra el tumor, ¿no? Entonces esto es como, ¿no? Y como novedad es que las células, los linfocitos que quedan desde el parto, tienen una propiedad muy, muy grande de desarrollarse, de crecer, de proliferar en la sangre, pero también de eliminar a la leucemia, y esto es un ejemplo que nos ha mostrado el grupo de pediatría o trasplante de la Universidad de Manchester en Inglaterra. Gracias, doctor Querol. Otra pregunta o sugerencia que nos hacen varias de los chats es general. Todo el mundo insiste en que les parece fundamental el apoyo en redes sociales, debe haber más información a las gestantes. Se está trabajando en ello desde aquí, desde el Banco de Sangre y desde el resto de territorios para intentar que la información llegue a las gestantes antes de que lleguen a partos y
por lo tanto, tengan ya criterio para decidir qué opciones tienen y cómo deben proceder. Otras cuestiones respecto al pensamiento tardío. Sonia nos comenta que si realmente la donación es compatible haciendo un pensamiento tardío y haciendo donación. Yo creo que Pilar nos ha explicado muy claramente cuál es la opción y la compatibilidad, pero no sé si el doctor Querol quiere añadir alguna cosa al respecto. Sí, yo creo que quiero también comentar a todos los participantes que hay mucha publicación, obviamente, y controversia sobre este tema, pero también es cierto que hay bastantes grupos que han reportado su experiencia y muestran que claramente es compatible la donación de cordón para bancos públicos con el clampaje tardío. Obviamente, es importante que se coordine bien la colecta después de dejar pasar estos 60 segundos que recomienda la Organización Mundial de la Salud y el volumen residual, que a partir de los 60 segundos que pasa es menor del 5% a un recién nacido sano. No hay que olvidar que nosotros llevamos, por ejemplo, recogiendo sangre de cordón más de 25 años sin que se haya reportado ningún riesgo, pero digamos que ese recogida de cordón cuando se liga el cordón a los 60 segundos es completamente compatible con obtener sangre que puede generar todos estos productos que hemos mostrado, es decir, productos para trasplante, productos para generar colirios, geles de plaquetas para regeneración tisular, concentrados de hematíes para prematuros extremos, que como nos ha explicado el doctor Alsina, con 15 mililitros podemos hacer una transfusión a un prematuro extremo, y obviamente para seguir enriqueciendo nuestro inventario para que los trasplantes del futuro sean mejores que los que hemos hecho hasta ahora. Es decir, tanto técnicamente en los hospitales como con las donaciones que estos enfermos van a recibir. Porque obviamente con el tiempo todos hemos aprendido a hacer mejor las cosas. Muchas gracias. Siguen habiendo preguntas, pero lo que estoy viendo es que se está generando un chat interno entre respuestas y preguntas y respuestas entre las diferentes participantes. Haremos un análisis de todas estas preguntas que están quedando registradas ahora mismo en el chat y si acaso las iremos respondiendo de forma personal por correo electrónico. Yo creo que no sé, doctor Querol, si podemos dar por finalizada la sesión, si quiere hacer alguna aportación. Bueno, vamos a ver. Primero, decir que estas jornadas virtuales somos 235 participantes conectados, más de 400 inscritos. Es difícil mantener, digamos, abiertos los micrófonos y generar debates que a todos nos gustaría hacer y bueno, pues estas son las limitaciones. Hay otras ventajas y es que quizá muchos de nosotros desde nuestros despachos estamos participando en una sesión que a mí particularmente, y quiero felicitar a Elisenda, a Ana Sosa y a toda la gente que ha trabajado para hacer esto posible, pues creo que, bueno, pues es lo que tenemos. Yo creo que ha sido muy interesante. Y sí, quería decir un poco, estamos incluso por delante del tiempo que habíamos previsto. Esto siempre es una buena noticia. Y sí, vamos a hacer esta recopilación del chat. Vamos a intentar pues mantener un feedback de conclusiones para todos vosotros, para que podáis tener todo esto recogido en algún documento que os pueda servir. Obviamente el programa Concordia está vivo,
más vivo que nunca, yo diría. Recientemente se aprobó el nuevo Plan Nacional de Sangre de Cordón, que promovió la Organización Nacional de Trasplantes para los próximos 5 años en España. Sabéis todos que el objetivo es mantener el número de donaciones, mejorar el inventario español, que ya tiene más de 60.000 cordones útiles para trasplante, y también ese plan abría la puerta y la necesidad de que todos los actores, para entendernos, vayamos mejorándolo todos desde nuestros puntos lo posible. Obviamente, la información veraz que llegue a la gestante, a la donante, es importantísima. También, del otro lado, la mejora de los usos y el desarrollo de aplicaciones terapéuticas y, entre medio, todos los pasos de la cadena para que todo eso sea posible. ¿Qué más? Hombre, es emocionante una jornada como hoy. Es emocionante porque ver 241 personas que estamos aquí, estas 400 que se han inscrito, pero si seguimos, por ejemplo, los cursos de learning que ha podido llegar a formar y a entrar en contacto con el mundo tan lejanos como puede ser la hematología, el trasplante y las matronas, con más de 1.000 participantes en un programa único. Creo que el programa Concordia es un programa modélico que debemos de estar muy orgullosos. Ese es un programa establecido, lo hemos hecho entre todos. Es muy difícil hacer un programa Concordia de nuevo, de cero. Y nosotros lo hemos hecho con muchos años y en cierta manera nos sentimos como agradecidos por todo ese esfuerzo, pero también con la responsabilidad de que una vez generado toda esta estructura que está basada, como bien dice su nombre, en concordia, altruismo de mucha gente, sobre todo donantes y profesionales en las maternidades, tenemos que continuar pues, para hacer posible que todos estos necesidades que nos han expuesto los médicos aquí en esta sesión sean posibles. También para nosotros en los bancos de sangre es muy importante que cada donación que se hace con esa ilusión por parte de la donante, con ese, digamos, compromiso por parte del personal sanitario en las maternidades, se tiene que obtener lo máximo posible, ¿no? Una donación tiene que servir para todo lo máximo que se pueda. Este producto biológico que ya conocemos mejor tiene unas propiedades únicas. Hemos oído testimonios como del enfermo con colirio que llamaba gotas mágicas, ¿no? Pero también hemos visto cómo los científicos llegan al detalle de dónde está esa magia, ¿no? El conocimiento de las propiedades únicas. La sangre de cordón transfiere al paciente, digamos, esa tolerancia fetomaterna que se establece y que es la base para que la sangre de cordón sea tan tolerante, haga menos enfermedad de injerto contra huésped o tenga esas propiedades regenerativas. Porque al final la regeneración de los tejidos depende de la antiinflamación y de la capacidad para que las células proliferen. Con lo cual, esa es la propiedad única que en estos momentos no puede ser sustituida por ningún otro tipo de célula aportada, ¿no? También tenemos un compromiso, por tanto, de mantener ese espíritu colaborativo del programa Concordia. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, es un espíritu de colaboración, de compartir experiencias, también de compartir resultados y en tono la mea culpa por lo que, digamos, hemos oído, y es verdad, ¿no? Que el feedback a veces no es suficiente y esta sesión que se ha retrasado más de lo debido, creo que nos ha puesto a todos
en visión de la importancia que es compartir, ¿no?, las experiencias para mejorar, pero también quiero decir que estamos comprometidos en una investigación clínica compartida, ¿eh? Por ejemplo, en el colirio estamos desarrollando un ensayo clínico que será descentralizado. Es decir, se ha desarrollado un medicamento que está aprobado por la agencia y que vamos a compartir en todos los territorios de Concordia. Cada banco de sangre hemos ya compartido las técnicas de producción y vamos a hacer un ensayo clínico multicéntrico que va a tener hospitales de referencia de todas las comunidades autónomas que están participando en el programa. Esta voluntad de investigación clínica descentralizada también es fundamental para que veáis en cada maternidad que todo este desarrollo va a beneficiar a muchos enfermos, pero también a enfermos que tengáis muy cerca en vuestros hospitales. Y que esto también es algo para resaltar. Sé que, que vivimos un tiempo difícil por la pandemia, se ha dicho, pero hay que resaltar que debemos mantener vivo el programa. Cada vez que el programa decrece o cierra, cuesta mucho reactivarlo, por eso es muy importante mantener unos mínimos. Nosotros intentamos poner unos mínimos porque estos mínimos de colecta garantizan tanto que haya un rodaje del programa a nivel local como haya calidad en las colectas y en el producto que acaba llegando en el banco de sangre. Y ese mínimo es, digamos, como algo imprescindible y suficiente de momento para las necesidades terapéuticas. Y al final, creo que a pesar de, efectivamente, chats que acusan al programa Concordia de que puede incluso ser malo, ¿no? Yo me quedo en esto de que malo no es, pero bueno, tampoco, ¿no? Esto debemos de combatir. Es decir, bajo ningún concepto, programa Concordia tiene la voluntad ni de obligar a nadie a donar, ni de interferir en el parto y de cumplir escrupulosamente con las recomendaciones de salud y con los criterios de partos de todas las maternidades. Simplemente que la biología hace posible que haya sangre residual en un tejido que ha hecho su función y que hemos sabido recuperarlo y brindarlo a muchos enfermos que están necesitados y que todavía tienen sus necesidades no cubiertas con las terapias actuales. Y esta motivación creo que nos hace absolutamente responsables de que, las madres puedan saberlo verazmente y que puedan hacer la donación y nosotros hacer posible que su donación llegue y su voluntad de ayudar llegue a ese paciente como hemos visto hoy. No quiero extenderme más y acabar pues agradeciendo a todos, a cada uno de los que han hecho posible el programa Concordia desde el año 1995, de los que estamos aquí y los que no se han podido conectar, porque creo que cada uno de las personas que han contribuido a estas 120.000 donaciones, obviamente los padres que firmaron su consentimiento convencidos de que iban a ayudar, que estemos todos, en cierta manera, orgullosos y satisfechos de que se ha podido llegar a muchos enfermos, que es uno de los programas referentes a nivel internacional y que nuestra voluntad es seguir siéndolo. Sin más, pues no sé, Elisenda, si esto ya simplemente es que la gente se despida o que digamos... Yo creo que podemos... En el calendario que vamos a volver a repetir esta sesión tan pronto se pueda, bien presencial o virtual, y a esto lo iremos hablando con cada uno de los coordinadores autonómicos. Muy bien, pues sin más,
agradecer a todos los participantes. Esperemos que haya sido de interés para todos y damos por finalizada la jornada. Muchas gracias a todos.